Muy buenas tardes a todos, siendo las 17 horas con 16 minutos del día jueves 21 de octubre del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto, presidente. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Juliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Le comunico, presidente, que se encuentran los 16 ediles presentes. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general dé lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 7 y 13 de octubre del 2021, respectivamente. Cuarto, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Cinco, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que se apruebe modificar el organigrama del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 de acuerdo a lo siguiente. Que la Coordinación de Inspección a Reglamentos deje de permanecer administrativamente a la Dirección Jurídica. Que a partir del día 1 de noviembre del 2021, la Coordinación de Inspección a Reglamentos pertenezca a la Secretaría General. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las acciones, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, de conformidad a lo que se describe en el dictamen adjunto. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la acción, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se autorice continuar con las reglas de operación para la ejecución del recurso remanente aprobado para el programa denominado Apoyos por la Educación, las cuales tendrán vigencia del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre del año 2021, mismas que se anexan al presente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se autorice continuar con el apoyo económico por concepto de pago de renta de los planteles educativos que se describen en el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se autorice dar continuidad al apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliar administrativo por la cantidad de 4,053 pesos moneda nacional mensuales para cada una de las instituciones educativas descritas en el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que se autorice continuar con el apoyo económico mensual por la cantidad de 2,400 pesos moneda nacional para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso H.
Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se refrende el acuerdo de Ayuntamiento número 216/2018/2021 para dar cumplimiento en tiempo y forma en lo relativo a la red de bibliotecas públicas, programa de acceso a servicios digitales, suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco y la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno Federal, lo anterior con vigencia al 31 de diciembre del 2021. Asimismo, se autoricen las demás puntos del mismo dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Promoción y Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el órgano público descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, COEXIJAL, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que tiene por objeto operar e impulsar el Centro de Innovación y Tecnología Tepatitlán de Morelos, entrecomillado Redi Tepatitlán, ubicado en el centro barrial integral de la colonia El Pedregal, El Molino, sede del núcleo Ecos de esta ciudad, con una superficie de 360.09 metros cuadrados de conformidad al levantamiento topográfico anexo. De igual manera, se aprueban los demás puntos del mismo dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, donde solicita, en seguimiento al acuerdo de Ayuntamiento número 020/2021/2024, de fecha 7 de octubre de 2021, se autorice elegir al titular del órgano interno de control para el periodo 2021-2024, de acuerdo a lo establecido en el dictamen adjunto. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se dé el visto bueno para la integración del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, tal como se describe en el dictamen anexo. Numeral 6, solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que, en seguimiento al acuerdo de Ayuntamiento número 024-2021/2024, de fecha 13 de octubre del 2021, se autorice la toma de protesta de ley a los delegados que, declarados como ganadores por mayoría de la contienda electoral llevada a cabo el pasado domingo 17 de octubre del presente año, los cuales se enlistan en la petición adjunta. Punto 7, varios. Y en varios, 1, solicitud de la fracción del partido Hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de la sesión de Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria de fecha 7 y 13 de octubre del 2021, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Inciso A del quinto punto, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno para que, primero, se apruebe modificar el organigrama del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, de acuerdo a lo siguiente.
que la coordinación de inspección a reglamentos deje de permanecer administrativamente a la dirección jurídica, que a partir del día 1 de noviembre de 2021 la coordinación de inspección a reglamentos pertenezca a la Secretaría General. Segundo, se autorice modificar el reglamento de gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su artículo 104, numeral 6. Tercero, la presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. Cuarto, en los términos de lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez aprobada, promulgada y publicada, la presente reforma se remita una copia a la Biblioteca del Congreso del Estado de Jalisco para su compendio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Ya lo habíamos mencionado en la comisión, para que la para que inspección a vigilancia pase nuevamente en el organigrama a la Secretaría General y no como actualmente estaba en la administración anterior, que lo habían movido en el organigrama directamente a sindicatura. En base a eso ya lo habíamos revisado con otros ayuntamientos, donde normalmente se trabaja ese tema desde la Secretaría General, y por eso se hizo la petición del mismo. No sé si alguien tenga algún comentario, observación. Muchas gracias. Les solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza modificar el organigrama del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, así como la reforma al reglamento de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, de acuerdo a lo presentado en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al siguiente, que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las acciones, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramón 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para nuestra Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutados por la jefatura de ramo 2033 en el año 2021, las cuales se describen a continuación. Proyecto 81.21 FISM 094029 del 3% de gastos indirectos. Proyecto de origen, gastos indirectos, partida 339, recurso 50.121, transferencia 337.480, proyecto de destino 21 FISM 094029, adquisición de un vehículo para la verificación, seguimiento y control de las obras y acciones que se realicen dentro del FAIS FAISMDF, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida presupuestal 541, monto inicial 0 pesos, monto final 337.480 pesos. Siguiente del proyecto, origen 81, gastos indirectos, partida 339, recursos 50.121, transferencia 20.989.99 pesos, proyecto de destino 21 FISN 094029, adquisición de un equipo de cómputo para la jefatura de ramo 2033, partida presupuestal 515, monto inicial 0 pesos, monto final 20.989.99. Siguiente proyecto de origen 81, gastos indirectos, partida 339, recurso 50.121, transferencia 20.699.80 pesos, proyecto de destino 21FISM 094029, monto inicial 0 pesos, monto final 20.699.80. Y es de la adquisición de dos escáneres para la jefatura de ramo 2033, partida presupuestal 515. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Hace un momento les hice llegar en sus manos un legajo de un dictamen informativo sobre cada una de las tres propuestas o proyectos que se quieren realizar en la jefatura de ramo 20 y 33, en el cual se explica brevemente sobre el presupuesto, sobre el presupuesto donde se va a tomar esa parte para adquirir o para estos proyectos. Si gustan, voy a hacer lectura de lo más importante y cualquier duda lo pueden comentar. La Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 33, que cita: adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 3% de los recursos que les corresponden de este fondo para ser aplicado para gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este artículo. De acuerdo a esta ley y a este artículo, del presupuesto total para este tipo de obras, se puede tomar un 3% para aplicar directamente a gastos indirectos. Del monto total autorizado del ejercicio presupuestal 2021, de 22,945,361 pesos, el monto asignado para gastos indirectos es 688,360.83 pesos. Hasta el día de hoy, en las 28 obras hechas hasta el 30 de septiembre, se han gastado 21,311,851.06 pesos. Teniendo un saldo disponible de 1,633,509.94 pesos. En los tres proyectos que están contemplando en este punto para esta jefatura, se contempla un gasto total de 511,409.79 pesos, quedando disponible para otras obras de 1,122,100.15 pesos. O sea, aquí el comentario va en relación, y de las dudas que salieron el día de la comisión es sobre si estamos facultados o teníamos legalmente, si se podía. Aquí está muy claro que se puede. Ahora, en el asunto, en la última página, en la página 7, si gustan verlo, ahí está la justificación y el levantamiento actual de las condiciones de los vehículos de cada una de las áreas de esta dirección de obras públicas, en lo cual es muy claro que prácticamente son pocos los vehículos asignados para la actividad de cada una de las áreas y en su gran mayoría están en mal estado. Entonces, y en la jefatura de supervisión, si se dan cuenta, de las 28 obras que se hicieron este año, 12 todavía están en proceso. Entonces, no se puede quitar los vehículos de otra área porque los desproteges, entonces sí urge completamente. Ahí están enlistadas las 12 obras que faltan, pues digo, que todavía están en proceso, sin contar las otras obras que están en proceso de cierre, que hay que revisar. Entonces, si gustan, ¿puedo leer todo o pueden checarlo? Empiezo. Dirección de Obras Públicas. Cuenta con un vehículo, una Nissan 2020, número económico 668, en buenas condiciones, es la que está asignada al director. Jefatura de construcción, un jefe y cuatro inspectores, una camioneta Nissan 1991, en mal estado, no apta para salir en carretera. Jefatura de supervisión, un jefe y tres supervisores, el jefe también hace las veces de supervisor. Tiene una camioneta Ilus 2008 que está en el taller, no había presupuesto para repararla, y una camioneta Ford Ranger 2010 que también no está apta para salir de carretera. Jefatura de proyectos, un jefe y cinco proyectistas, incluyendo al topógrafo. Tiene una camioneta Ford 1998 y también en malas condiciones, no apta para salir de carretera. Una camioneta también Ford Ranger, modelo 2000, en mismas condiciones, para no poder salir a carretera.
la Jefatura de Ordenamiento Territorial, un jefe y dos supervisores. Aquí hay que un solo vehículo para supervisar 60 fraccionamientos en proceso y alrededor de 300 concluidos. Y solamente tiene una Ford Ranger 2002 en condiciones regulares. O sea, no se lo puede quitar tampoco. La Jefatura de Ramo 20 y 33, un jefe, un notificador, y tiene solamente una camioneta Hilux 2011 y en estado regular. O sea, el parque vehicular de la Dirección de Obras Públicas pues es corto para la cantidad de gente que tiene, sabiendo de antemano que el trabajo de ellos en un gran porcentaje es operativo. En el caso de la compra del equipo de cómputo y de los dos escáneres, pues prácticamente hay que digitalizar todos los documentos. El escáner que tiene actualmente es un escáner que tienes que ir hoja por hoja y tiene por lo pronto son 28 expedientes de este año que hay que armar. Entonces, pues no sé si ustedes tengan alguna duda sobre este asunto. Ahí también se especifica las condiciones del escáner de la computadora, ideal para esto. ¿Alguna duda? Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Francisco. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente, compañeros, compañeras, qué gusto saludarlas. Yo quiero poner un poquito en contexto lo que se platicó en comisión. Desde mi punto de vista, este tema del informe y el debate, pues es la función de las comisiones, ¿no? El detalle es que llegamos a una comisión sin información, donde solamente se proponía la reprogramación del presupuesto, ¿no? Y a pesar de todas las dudas que hoy, mediante este informe, se expresan, se votó, se metió a votación, se votó obviamente con la mayoría, ¿no? Y bueno, yo en este punto me abstendría porque me abstuve en la comisión por un tema de congruencia, pero sí dejar en claro de no estamos en contra o no estoy en contra de que se hagan las inversiones, sino la forma en que se hacen, sin información, trasladando de capítulo 3000 a capítulo 5000, sin checar la ley de la disciplina financiera. No se trata solamente, y lo he dicho y lo voy a seguir defendiendo, de hacer buenas intenciones, ¿no? Buenas intenciones está yendo al infierno, dicen por ahí, incluso también las cárceles. Se propone la compra de un vehículo, pero no se nos presenta ni siquiera un estudio de mercado. No es lo mismo decir, vamos a comprar una camioneta, a decir, vamos a comprar esta camioneta. Ya la seleccionamos, ya tenemos casi hasta con quién la vamos a comprar. O sea, los procesos de las leyes de compras gubernamentales no inician así. Inician con un área requiriente, inician con un estudio de mercado, con características técnicas que nos permita elegir el mejor costo, ¿no? Y la mejor, pues la mejor beneficio para el ayuntamiento, ¿no? Entonces yo creo que sí le tendríamos que poner atención, entre otros detalles, de que no pasa por la Comisión de Hacienda la reprogramación, a pesar de que se marca el 3% del gasto indirecto, yo sí tendría un poco de cuidado en el cambio de los, en el brinco de las partidas y de los capítulos, ¿no? Solamente como observación y tratando de aterrizar, ser muy directos con lo que ya se discutió y se debatió en comisiones. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Bueno, comentarle que ya para hablar de marcas y cotizaciones, pues eso ya se va a ver en el comité de adquisiciones. Ahorita nosotros solamente nuestra función es aprobar un techo presupuestal y ya entonces se verá en… Nada más que aquí, presidente, están presentando el presupuesto basado en una marca y modelo, pues por eso mi pregunta, ¿no? No se pone como la ley de compras lo marca, de que tiene que ser el promedio de las tres cotizaciones, ni el más bajo ni el más alto, ¿no? Entonces, sí son detalles para complementar el estudio y la toma de decisiones. Solamente es un tema de formas, ¿no? Sí, insisto, regidor, lo que se aprueba es el presupuesto. Aquí no estamos aprobando comprar absolutamente nada, regidor. Nada más para que sí quede bien claro. Y de las partidas, pues si se está presentando es porque obviamente ya está perfectamente revisado mediante la ley que presentó hace un momento el regidor Oscar, la ley de coordinación fiscal en su artículo número 33, y por supuesto que ya fue revisado de igual forma por el tesorero municipal para, en su caso, dar proceso a esta solicitud. Adelante, regidor. Bueno, comentar que ese 3% se contempló al inicio de la administración, por voz del mismo tesorero,
Lo único que se hizo, que ese 3% se autorizó en el ejercicio en el presupuesto del año de este año y se guardó en la partida 339, o sea, no, ya se había contemplado. Entonces, nomás está haciendo el cambio de partida, pero ya estaba ese 3%, digamos, apartado, se podría decir de esa forma. Entonces, nomás no se había visto la necesidad de utilizar en algún proyecto como en este caso. Entonces, sí se tenía, solamente se está reajustando, se está cambiando de una partida a otra, pero ya sabía, con el conocimiento de que estaba ese dinero ya, digamos, destinado para este tipo de actividades. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidor Ramón. Bien, como ya lo dijo el regidor Francisco en la discusión que se dio en la comisión, efectivamente mi voto también fue en contra ahí. Y no porque esté en contra de que se compren vehículos, qué bueno que se pudieran comprar muchos más, no solamente para los trabajadores del ayuntamiento, los directores, sino ojalá y todos los tepatitlenses pudieran tener acceso a algún vehículo como en estas circunstancias, ¿verdad? Pero aquí, aunque sí está justificado legalmente que de ese fondo que es para infraestructura social, de ahí se está disponiendo de este dinero. Yo creo que si la gente de Tepatitlán votó por un color diferente al que estaba gobernando anteriormente, fue porque no estaba de acuerdo como está el municipio actualmente, lleno de baches por todos lados, ¿verdad? Basura en muchas de las esquinas de nuestro municipio. Entonces yo era mi opinión que daba, de que antes de comprar vehículos, primero nos dediquemos a resolver esos problemas que la gente quiere ver resueltos, ¿verdad? O sea, que se tapen los baches, que haya obras, que haya un mejor servicio de basura. Así es de que si podemos emplear a hacer un estudio en el que compremos más vehículos, por ejemplo, para la recolección de basura, eso sería lo ideal, ¿verdad?, para resolver el problema, ¿sí? Entonces, yo les decía que también mi voto iba en contra, porque desconozco el parque vehicular que tiene el municipio. Yo decía que a lo mejor podemos reubicar algunos de los vehículos que existen. Hay algunas direcciones, yo comentaba, que tienen asignados vehículos y que en la práctica, pues creo que no se ocupan, porque para el trabajo que de oficina que realizan, pudieran, cuando haya alguna salida, pudieran solicitar de otra dependencia algún vehículo. En ese sentido fue, pues, mi propuesta y ojalá y sí se retome y desde luego que se haga un buen programa de austeridad. Yo creo que no estamos en tiempos para despilfarrar el dinero, el mucho o el poquito que tiene el municipio. Que esto vaya unido con un programa de austeridad en el que en realidad los recursos que tenemos se empleen para lo que en realidad requiere Tepatitlán, que son muchas las necesidades y sobre todo en materia de infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ramón. Comparto su punto de vista, su opinión, que hay muchas necesidades que tiene el municipio de Tepatitlán y que confió precisamente en nosotros para que busquemos las mejores soluciones para toda la problemática que tenemos en el municipio. Si bien es cierto que tenemos muchas necesidades en las calles, en el tema de la recolección de basura, le comparto que ya se está trabajando arduamente en todas las áreas de servicios públicos, en todas las jefaturas, nuestros compañeros de aseo público están haciendo un gran trabajo con lo poco que tienen porque realmente hay mucha necesidad desde ahí. Hay varios camiones que tenemos prácticamente parados en el taller municipal que están esperando que podamos comprar las refacciones para poder ser reparados. La mayoría están en malas condiciones. El parque vehicular del municipio está, yo creo que en un 70% en muy pésimas condiciones, que ya presentaremos un informe. Se está haciendo un arduo trabajo para sí
reprogramar los pocos vehículos que están en funcionamiento del municipio a las diferentes áreas que de verdad lo necesitan, y precisamente también por eso se está solicitando un vehículo para obra pública, porque también tenemos que pensar en eso. El municipio necesitamos dar solución a los problemas, pero pues no se arreglan las cosas por arte de magia, ni con varita mágica, ni tronando los dedos. El municipio también necesita trabajar desde obra pública, desde inspección, en los temas incluso de regularización y de recaudamiento también, que es con lo que obtiene el municipio en este caso para poder dar solución a todos los problemas. Entonces, también desde ese caso se necesita, sobre todo en la dirección de obras públicas, ordenamiento territorial, planeación, en catastro, son las áreas que también necesitamos invertir para que sí se regularice todo, para que también el municipio tenga los fondos suficientes para poder solventar los problemas que tiene el municipio. De esa forma, yo creo que a veces invirtiendo, porque yo no lo veo como un gasto, invirtiendo en la compra de un vehículo, se puede obtener más recurso para dar más soluciones a más personas en el municipio. De esa forma es porque se está proponiendo, y hay muchas cosas más que también se van a proponer, no ahorita, porque este es el ejercicio 21, la oportunidad que nos da, la reprogramación que vamos a hacer y que en su momento lo platicaremos entre todos los regidores con mucho gusto, para que seguramente en el ejercicio 2022 pues ya podamos hacer la requisición, obviamente justificada y argumentada, para mejorar el trabajo de los servidores públicos, para poder brindar una mejor atención a la ciudadanía y también pues para dar solución a los problemas que tenemos en el municipio. Muchas gracias. Adelante, regidor Oscar. Nomás comentar que mucho de las funciones del municipio no se hacen en el escritorio, se hacen en campo. Entonces, tenemos que darle a la gente los medios necesarios para que trabajen. De nada sirve 100 millones de pesos y en su momento no vamos a verificar y a supervisar que se apliquen adecuadamente. Entonces, pues vuelvo a comentarlo, tenemos que facilitar nosotros los medios cumpliendo, o sea, y demostrando que se ocupan, ¿verdad? Y viendo en qué se puede aplicar el dinero, ¿verdad? O sea, porque el dinero que viene en el ramo 2033 viene muy claro en qué tiene que aplicar. Entonces ya le tocará a otras áreas o a nosotros mismos autorizar proyectos para asfaltar, para compra de camiones de basura, etcétera. Entonces, sí, muy claro el asunto. Gracias. Gracias, regidor. Pidió la palabra el regidor Arturo y la regidora Susana. Adelante, regidor. Y buenas tardes, tengan todos ustedes, con su permiso, presidente. Sí, respaldando lo que dice el ingeniero Oscar. De hecho, este programa que es del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal, precisamente está diseñado contemplando ese 3% para lo de los gastos indirectos, precisamente porque es necesario que las dependencias, que las áreas que manejan estos recursos y que realizan las obras del ramo 33 cuenten con el equipo necesario, tanto vehículos como computadoras, escáneres y demás cosas, para poder realizar el trabajo. El trabajo no es solamente realizar la obra, sino también el supervisarla, el realizar todos los expedientes, o sea, es un sinfín de cosas que se tienen que cumplir. Entonces, precisamente por eso este programa y las reglas de operación están diseñadas de esta manera, contemplando ese 3% para la adquisición de estos equipos, de estos elementos que son necesarios para la realización de las obras y para que se realicen de buena manera. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con permiso, compañero presidente. En la Comisión de Obras Públicas, yo señalaba lo siguiente en relación a la compra, sobre todo del vehículo. Yo sí considero que sea necesario, no nada más ahí, sino en otras áreas. Lo que sí yo le voy a encargar de, y lo mismo lo dije en la comisión, que muchas de las veces se compran los vehículos nuevos y quienes se andan paseando en ellos son los jefes llevando a sus niños al kinder y todo. Se ha dado, No digo que en esta ocasión, pero que sí se tenga el cuidado de que esos vehículos los tenga a cargo la gente que va al campo, la gente que acude a lugares lejanos para que ya no vayan en tartanas, que sí se cuide mucho el uso de esos vehículos nuevos y que se aprovechen para lo que son,
para el trabajo de todos los días. Eso sí, yo le voy a pedir de manera especial. Y otra observación que yo hacía es en relación a la contratación de la empresa que va. Está muy bien, ya hablaré. En relación a eso, entonces, como había metido el acuerdo junto, pensé que se iba a votar todo junto. Disculpa, pero ya a la siguiente hablaré. Gracias. Adelante, regidor. Muchas gracias, regidora. Nosotros aprobamos la adquisición de un vehículo, pero aquí ya hay específicamente una marca y un precio. ¿Quién decide o quién decidió sobre esas condiciones, que ese vehículo es el apto para esta área? Entonces, nada más esa es mi pregunta. También yo no estoy en contra de adquirir este tipo de herramientas para que este tipo de dependencias hagan su trabajo. Coincido con lo que dice Arturo, no nada más es hacer la obra, sino que hay que darle un seguimiento y hay que tener todas las herramientas necesarias para darle continuidad a los proyectos. Esa es mi duda. Pancho también lo comentó que ya está específico un vehículo. Nomás, ¿de dónde salió esa decisión? ¿Quieres contestar? Buenas tardes, si adelante. Me permiten el uso de la voz. También la sesión pasada me tocó platicarlo con el regidor Francisco. Efectivamente, el Comité de Adquisiciones es quien ejecutará esta acción. Aquí el techo financiero son 337.437 mil, ¿verdad? Uh-huh. Hasta esa cantidad. Pero también pedían, decían, ¿por qué hacemos las cosas al revés? ¿Cuál es el vehículo? Entonces, este es un referente a petición de la reunión de la comisión, más no quiere decir que se termine. Perdón. Repito, un gusto tomar el punto, me cedió el uso de la voz el regidor Oscar, y el referente nos lo pedían en la comisión, mismo regidor Francisco, que por qué no poníamos marcas y por qué lo hacíamos al revés. El comité de adquisiciones se está por instalar, el tema también se comentó por la falta del contralor, y en esto quedamos que es hasta el techo financiero de 337. Nadie de los regidores podemos aprobar la compra de algo en específico si no ha pasado tanto por adquisiciones. No puede pasar adquisiciones si no lo aprobamos. Entonces, el efecto es, en comité de adquisiciones se determinará los modelos y las opciones viables que no pasen este techo financiero para poder ejecutarse y cuál es el más conveniente con las características de uso que se le va, del uso que se le va a dar. Entonces, okay. ese era el comentario y esa es la aclaración. Perfecto. Estando el equipo de Cabildo que vamos a integrar esa comisión, se va a tomar la mejor decisión. No hay ningún compromiso con ninguna empresa ni con ninguna cotización. Pedían al referente nada más en la reunión de comisión. Entonces, muchas gracias, regidora. Pidió la palabra la regidora Rosa Adriana, después el compañero Francisco. Pero es réplica nada más, presidente. Nada más para preguntarle. Adelante, termina. Compañero. Gracias, presidente. Entonces, este acuerdo no tendría que votarse, que se va a adquirir un vehículo de tal marca ni nada, sino que nada más sería el techo financiero para adquirir un vehículo hasta esa cantidad. Tal cual lo se especifica en el punto. El punto, la reprogramación. En lo que se aprueba es tal cual especifica el punto. En el punto no se habla de ningún vehículo, si se hace una sugerencia aparte, en el punto no se habla de ningún vehículo, es lo que se va a aprobar. Pido la palabra a la regidora Soriana, sí, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los compañeros. Referente también a lo que comentaba mi compañero Gerardo, si mal no recuerdo, en la comisión lo que le pedíamos al regidor era que precisamente esta compra se tenía que derivar al comité de adquisiciones. Nos mencionaba usted que a lo mejor por los tiempos no se alcanzaba, pero nosotros sí concluimos, creo que la compra se tiene que realizar antes del 31 de diciembre. Entonces, me imagino que ya pronto se va a instalar el comité de adquisiciones, donde ustedes tendrán que presentar tres requisiciones y ya de esas tres requisiciones, como mencionaba la regidora Yolanda, pues no deben de pasar ese techo presupuestal. Ya el mismo comité va a decidir qué vehículo será el que se compra, pero sí pedimos pues que se hagan desde un inicio las cosas en forma.
que se presente al comité de adquisiciones como se debe, y pues ya ustedes determinarán cuál vehículo y sobre el escáner, lo demás también, qué es lo que se va a comprar. Y para eso hay que pues meter tres requisiciones, quizás de diferente marca, que no pasen esos techos presupuestales, pero ya entonces ustedes tendrán la facultad como comité de adquisiciones de elegir cuál es el más conveniente. Es correcto, regidora, de esa forma es de la forma que se va a proceder en cuanto se instale el comité de adquisiciones y se apruebe el punto, entonces ya se verá todos esos detalles, como usted menciona, en tiempo y forma en la comisión. Adelante, regidor Francisco. Muchas gracias, presidente. Yo nada más precisar un poquito de lo que platicaba la regidora Yolanda. Hay que entender muy bien la ley de compras gubernamentales y el reglamento, porque no es el comité de adquisiciones quien hace el estudio de mercado, es el área requiriente quien necesita la suficiencia presupuestal, que debe de presentar el proyecto, y el comité es el ejecutor del proceso de compra, ¿no? O sea, no se puede decir, para poder sacar este techo presupuestal o para poder tener una suficiencia, el primer paso es generar un estudio de mercado, o sea, entender. Mi tema es la falta de información y el desconocimiento de los procesos, solamente, ¿no? Si tuviéramos la información completa y demostráramos conocimiento de los procesos, nos vamos rápido. Pero es el comité de adquisiciones no es quien hace eso. El comité de adquisiciones ejecuta el proceso de compras, ¿no? Y vela por el proceso de compras. Pero hay un área requiriente que es quien tiene la necesidad y es quien detona la compra, ¿no? Y el detonar ese proceso es a través de una suficiencia, de un estudio de mercado, de una ficha técnica con características donde se asegure la participación de dos o tres o más empresas para que no vaya dirigida a la compra. A eso voy, ¿no? Y si se presenta desde un inicio, donde hay una programación de recurso, el tema del estudio de mercado, la suficiencia, pues ya automáticamente estaríamos para que el comité de adquisiciones haga y ejecute el proceso, que es lanzar la licitación, dejar que pase la convocatoria, que haya la sesión de preguntas, que se haga una apertura de propuestas, que se dé el fallo y se genere el contrato. Y a partir de ahí ya se pasa a la otra cancha. Nada más para aterrizar mi punto es, nos sigue faltando información y seguimos demostrando desconocimiento de procesos. Es nada más mi punto. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Antes, regidor Oscar, si me permite, nada más comentarles, regidores, que los temas que se ven en comisiones, ya lo había mencionado el compañero Rigoberto, lo que se diga en comisiones, si se aprueba o no se aprueba algo, eso es muy independiente de lo que se vea o se apruebe en la sesión de ayuntamiento. Simplemente para ver los puntos, la discusión que se haya dado en la comisión quedó en la comisión. Ahorita estamos en la sesión donde estamos discutiendo un punto que está específico aquí en el orden del día, que es el punto que se va a aprobar. Si se discutió de alguna forma u otra en la comisión, lo que estamos aprobando, lo que estamos proponiendo, es lo que está meramente en el orden del día. Y ya lo que le toque al comité de adquisiciones, pues que lo vemos en su momento en el comité de adquisiciones. Muchas gracias. Adelante, regidor. No, más para terminar de mi parte, en el documento del dictamen está incluido un presupuesto, se tomó como base realmente. Al final, como lo dicen todos, no estamos facultados para definir marca, ni modelo, ni precio. Ahora, una vez que autoricemos, y así lo ven bien todos, el área que solicitará al área correspondiente, con el procedimiento administrativo que conlleva, que muchos de aquí lo conocemos, para que ellos busquen las diferentes alternativas o el estudio de mercado, como lo menciona el regidor Francisco, y en su momento el comité de adquisiciones decida cuál es la mejor opción. Bueno, yo creo que sí me resumí en todo, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el paso. Si lo explico un poquito más lento, podría ser una requisición, entonces yo creo que no vale la pena, ¿verdad? Entonces, solamente estamos autorizando qué tanto se va a aplicar. O sea, no marcas. Sí, o sea, yo creo que muchos de aquí ya conocemos el procedimiento, ¿no? O sea, no vale la pena ni meternos a punto por punto, porque vamos a salir como a las 8 de la mañana, yo creo. Sale, gracias. Muchas gracias, regidor. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. No,
14. Como viene en el punto, licenciado. El punto B, el punto licenciado. A. Digo el B, perdón. El punto B es el techo presupuestal para la adquisición de un vehículo, la adquisición de un equipo de cómputo y de un escáner. Ah, ok. Entonces, a favor. Gracias. 14 abstenciones. ¿Se abstiene, licenciado? Es el punto completo. Ok. Dos abstenciones en contra. Muchas gracias. El punto queda con 14 a favor y dos abstenciones. Muchas gracias. El punto se aprueba y queda de la siguiente manera. El acuerdo: se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las acciones, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, de conformidad a lo que describe el dictamen expuesto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la acción, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado por la Jefatura del Ramo 20 y 33 en el año 2021, el cual se describe a continuación. Proyecto de origen 81, gastos indirectos, partida 339, recurso 50.121, transferencia 132.240 pesos, proyecto de destino 21, FISM 094030, servicios relacionados con la obra pública, consistente en la asesoría y consultoría para la realización y evaluación de obras y acciones con recursos del FISMDF 2021 de la Jefatura de Ramo 20 y 33 del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida presupuestal 339. Monto inicial 0 pesos, monto final 132.240 pesos. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Igual del que la vez anterior, bueno, del punto anterior, en el mismo dictamen se comenta la facultad que nos da la Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 33 del 3% que ya hemos hablado. Y ahí mismo está muy claro que es para la realización de estudios y la evaluación de proyectos. Igual en la última, en el legajo que les entregué, en la página 5, viene la justificación de las diferentes actividades que se tendría que realizar en su momento o apoyar este personal o despacho, no sé qué pueda hacer, para apoyar al departamento del ramo 20 y 33. Entonces, le voy a leer. Justificación: verificar el cumplimiento de objetivos y programas propuestos en la planeación de los proyectos ante las instancias de control y vigilancia de los recursos, como son Contraloría Municipal, Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Secretaría del Bienestar, Lineamientos y Plataforma, MITS, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Auditoría Superior de la Federación. Estos organismos, incluyendo la Contraloría Municipal, muchos lo hacen de forma, digamos, escrita, o sea, con documentos, y otros lo hacen pueden hacer de forma presencial, o sea, que pueden venir auditorías en campo. Entonces, tienes que estar preparado, que sea de las dos formas o de una forma, dependiendo cómo se aplique. Dice, establecer el grado de eficiencia económica y eficacia en la utilización de los recursos materiales y financieros durante la planificación, ejecución y operación de los proyectos. Aumentar la eficacia de los sistemas de administración y de los controles internos implantados. Mejorar la pertinencia, oportunidad, confiabilidad y de la información. Determinar si los sistemas de supervisión y fiscalización de los proyectos operan o lo han hecho adecuadamente.
todos tienen la información. ¿Me permites? Sí. Gracias, regidor. Me permití pedirle el espacio al regidor, ya que todos tienen esa información. Bueno, les comparto igual el punto. Lo que se está solicitando es el techo presupuestal de hasta 132,240 pesos, en este caso para los servicios relacionados con la obra pública, consistente en la asesoría y la consultoría. Como bien marcaba la ley, que de igual forma está ese recurso del ramo, precisamente para este tipo de contrataciones, así como adquisición de vehículos, equipos de cómputo y otras cosas más. Lo voy a exponer de la siguiente forma. ¿Cuántas obras, regidor Oscar, cuántas obras hay ahorita que revisar? Si puede compartirlo, por favor. Son 12 físicamente, ajá, o sea que están en proceso. 12 en proceso. 12 y 16, en, digamos que están terminadas, pero hay que ir a darlas por terminadas, o sea, son 28. 28 obras en total. Y compartirles que algo también que es preocupante, por lo cual, por eso es la solicitud en este caso de buscar la asesoría y el apoyo para así revisar todas y cada una de las obras, no solamente de las 28 que menciona el regidor Oscar, sino que les comparto que faltaban actas de entrega del año 2018, por los que no son solamente estas 28 obras, hay que revisar los expedientes desde el año 2015, y es algo que se debe hacer y es preocupante. ¿Por qué? Porque si hay alguna aclaración que hacer, la responsabilidad va a pasar a ser de la actual administración. Si no se especifica, se levanta el tiempo y forma. Recordemos que son 30 días hábiles a partir del 1 de octubre que tiene esta administración para hacer todas esas aclaraciones. Por eso es no solamente la en este caso la solicitud que hacemos, pues casi voy a decirlo de carácter urgente, porque ya estamos a día 21 de octubre, para que se pueda trabajar, se pueda concluir esta parte de sí revisar, porque pues lamentablemente sí hay o va a haber algunas observaciones. A mí el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, ya me había hecho desde hace tiempo señalamientos de algunas obras que habíamos encontrado, algunas anomalías. Entonces, esto es necesario, creo que es necesario hacerlo, porque nos toca hacer las cosas bien. Nos toca llegar y sí presentar toda esta parte, insisto, yo lo mencioné desde un principio, no se trata de hacer cacería de brujas, pero sí se trata de hacer las cosas bien, y en este caso es responsabilidad o no de este ayuntamiento, si levantamos las aclaraciones en lo que se tenga que aclarar y fincar la responsabilidad a quien se tenga que fincar esa responsabilidad. Por eso es que se hace esta petición, para así lograr en tiempo y forma hacer esta revisión y llevar también el acompañamiento para que las obras que se trabajen en este arranque de administración, algunas que ya están en proceso, que ya nos entregan, pues que sea también de la mejor forma, en tiempo y forma. Muchas gracias. Pido la palabra al regidor Francisco y después el licenciado Ramón. Con su permiso, presidente. Yo aquí, en el mismo sentido, me abstendré de la votación por lo siguiente. No tengo ningún problema con el ejercicio del recurso, ya que se encuentra dentro de la misma partida programada, e incluso ni siquiera tengo problemas con la contratación del servicio para poder verificar cómo están las obras. Lo que sí me causa mucho problema es que no exista un proyecto definido ni un alcance. ¿De dónde salen los 132,000? ¿A quién le preguntaron? ¿Es por hora? ¿Cuántas horas? ¿Cuál es el entregable esperado? Si vamos a contratar un servicio que nos diga qué obras están incompletas, pues ya sabemos todos. O sea, necesitamos definir el proyecto y mínimo, yo no me explico de dónde sacaron 132,000. O sea, ¿quién hizo la cotización o cómo nosotros intuimos que eso cuesta este tipo de servicios? O sea, no se tiene ni definido los criterios de calidad, ni los criterios de tiempo de entrega. O sea, no hay proyecto, solamente es una idea de contratar un servicio que cueste menos de 132,240. Esa es mi observación y mi preocupación, y también al mismo tiempo solicitaría que no se piense en adjudicar, que se defina el alcance del proyecto y que se licite para encontrar a alguien que nos pueda apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor.
Les repito que no estamos solicitando contratar absolutamente nada en este punto. Se está autorizando un trecho presupuestal de hasta 132,240 pesos. Cuando se haga entonces, regidor, una contratación, seguramente ya se podrá presentar lo que usted está solicitando en este momento, que la empresa a lo que se va a comprometer. Una vez que se le contrate, insisto, no se está contratando en este momento absolutamente a nadie, sino proponiendo solamente un techo presupuestal. Adelante, licenciado Ramón. Bien, pues mira, es básicamente en los mismos términos. Sí dice aquí el punto que es para la contratación de servicios y habla de asesoría y consultoría. Yo, mi observación nada más va en el sentido de que yo creo que en obras públicas tenemos gente muy capaz para hacer este trabajo. Pues si para todo les vamos a poner asesores o quien nos diga cómo hacer las cosas, pues nos va a salir muy caro al municipio. Sí, yo repito, creo que los que están en obras públicas tienen la capacidad para supervisar, para ver lo que haga falta en esas obras de las que tú haces mención, ¿verdad? Si alguno no tiene la capacidad que está en alguna dependencia, pues mejor hay que llamar al que queremos invitar de asesor para que esté ahí y así nos evitamos el gasto de pagar asesorías, alguien que sí pueda sacar adelante la talla en la dirección que tiene que ver con este tema. Gracias. Adelante. Perdón, pidió la palabra la regidora Susana. Si me la da, claro que sí. En este punto, yo quiero hacer mención que si bien es cierto, aquí somos la máxima autoridad para acordar lo que en nuestras facultades está, pues sí, efectivamente es cierto, pero por eso se trabaja en comisiones. Y en este punto ha habido mucha ausencia de información. Y en las comisiones, desde las comisiones, se debe de llevar toda la documentación necesaria que cada uno de los regidores solicite si le quedan dudas para poder decir sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o me abstengo. Aclarando ese punto, desde las comisiones yo he estado preguntando información respecto de este asunto y hasta ahorita no me queda claro por cuánto tiempo, cuál es el resultado final que esperamos, la empresa, cuántas personas son, una, dos, o cuál es la intención de aprobar esto, independientemente de que se tenga que ir al comité de adquisiciones y allá se tenga que llevar a cabo los procesos. La finalidad es contratar una empresa. Platíquenos un poquito más, por favor. Sí, muchas gracias, regidora Susana. Efectivamente, la finalidad, como lo indica el punto, es aprobar un techo presupuestal, como bien marca la cantidad, de 132,240 pesos para servicios relacionados con la obra pública consistente en asesoría y consultoría para la realización, evaluación de obras y acciones, etcétera. Lo que se está aprobando, aquí no se está aprobando ninguna empresa ni se está aprobando ahorita contratar a nadie, se está aprobando solamente el techo presupuestal para que después en su momento se pueda hacer la contratación de una empresa que entonces ya se presentará el proyecto que presentará la empresa, cuáles son lo que ofrece cada una, el personal, etcétera. Ahorita no estamos contratando a ninguna empresa, regidora. Adelante, regidor. Nada más voy a tratar de parafrasear la misma pregunta que ya realicé, ¿no? Estamos, si no me equivoco, estamos aprobando que se asignen 132,240 pesos a este proyecto según el dictamen que marca el punto. Mi pregunta es, ¿por qué de dónde salen 132,240 y no 150 y no 120? O sea, ¿de dónde alguien se le ocurrió o alguien sabe cuánto cuestan o pide una cotización? O sea, vamos a aprobar 132,000 pesos que no sabemos. El punto pasado, una camioneta, la mayoría sabemos dónde cuesta o en internet incluso hay. Pero este tipo de estudios específicos, técnicos, de profesionistas, necesitamos tener. Generalmente te cobran por hora, desplazamiento, alcance, obras, o sea, ¿qué es lo que, por qué 132,000? Al rato nos vamos a quedar cortos o nos va a sobrar. ¿Sí me explico mi pregunta? ¿De dónde salen esos 132,000 que nos piden aprobar?
Adelante, regidor. Se tomó como base un presupuesto de una empresa determinada, más, como lo comenta el señor presidente, no somos nosotros las personas indicadas ni autorizadas para avalar a quién o a quién no. Simplemente, para tener una idea de cómo andaba el valor en el mercado, pues se tomó como referencia una empresa y en su momento no quiere decir que esta empresa se le va a comprar, ¿verdad? O se le va a contratar, perdón, en este caso. Digamos que quien quiera participar en específicamente en este proyecto tendría que adecuarse a ese techo financiero. No podrá ser mayor porque se va a autorizar aquí, pero podrá ser menor. ¿Sí? Regidor, desde las comisiones estoy solicitando que se mandó a cotizar. No, si no me quieren decir la empresa, no me la digan. ¿Qué se cotizó y cómo se cotizó para llegar a los 132 mil? Seguimos faltos de información. Adelante, regidora Susana. Efectivamente, estamos aprobando 133,000 para que se ejecute esa auditoría, pero a mí no me está diciendo nada para poder yo votarle a favor este asunto, porque no sé si se trata de que en un día van a hacer todo este trabajo o en un año. No sé, o sea, realmente no sé qué estoy pagando, solamente sé que va a costar esto. ¿Sí? Adelante, regidor. Bueno, ¿cuál es el alcance? Voy a hacer lectura textual del alcance y voy a hacer referencia a las palabras del señor presidente. 28 obras ejecutadas en el ejercicio 2021, de las cuales 12 se encuentran en proceso y el resto están terminadas. O sea, el alcance es revisar 28 obras, 12 que están en proceso y ¿qué? 16 que están terminadas, pero que todavía no se entregan. Pero en el 21. Y en el 21. En el 21 y aparte, nada más. Del 2015 hacia la fecha, completar expedientes, todo eso, porque somos sujetos a observaciones. Es el alcance, ¿o me equivoco? A mí me quedó muy claro, ¿no? Y lo leí aquí. Toda la obra pública de los dos periodos anteriores, incluyendo la obra directa y la del ramo 33. ¿Estamos bien? ¿Cuándo se va a entregar ese estudio? O sea, ¿cuándo lo necesitamos? Ninguna empresa nos cotiza diciéndole, tengo 28 obras. Todos, de abogados, arquitectos, ingenieros, todos van, dependiendo de la cantidad de trabajo que representa el estudio, lo que presentan en una cotización o el alcance. Porque como dice Susi, no es lo mismo que en un día recorran todos y sean 20 ingenieros a que sean 20 días un ingeniero. Entonces, al final de cuentas es, sí entendemos que hay obras por ejecutar, ejecutadas y pendientes en el ayuntamiento. Lo que no entendemos es qué, para qué y cómo se quieren aprobar esos 132 mil pesos, porque no tenemos la información y es una herramienta de trabajo para nosotros. Presidente. Adelante, Gerardo. Okay. Perdón, regidor Gerardo. El techo financiero es 132 mil pesos, ¿qué es lo que vamos a aprobar? Sí. Por lo que yo acabo de entender, regidores, o sea, las empresas van a estar sometidas a decir, esto es lo que tú tienes que hacer la investigación, esto es el dinero que hay, para de ahí no hay más, pero puede haber menos. O sea, ¿cómo saber pues que esa empresa te va a cobrar esa cantidad o te va a cobrar menos si te cobra más, de dónde vamos a sacar más recursos? Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias. A estos micrófonos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente. Bueno, la aportación que yo quiero hacer para estos temas es lo que aquí estamos discutiendo. Varias veces lo discutimos en la administración pasada, porque me tocó ser regidor y muy probablemente los que fueron regidores del 2015 al 2018 también, y los que han sido regidores en otros ayuntamientos. Se entiende pues que iniciando administraciones y comisiones, pues a veces puede no fluir o puede faltar información dentro de las comisiones. Pero yo, en mi experiencia, les comparto que muchas veces que faltaban información dentro de las comisiones, se subsanaba a lo que, por ejemplo, hoy nuestro compañero regidor Oscar hizo, de entregarla pues previo a la sesión de ayuntamiento para tener más claro los asuntos a tratar sobre esos temas. Y a mí también me pasó muchas veces que dentro de las comisiones o votaba
en contra o votaba abstención o incluso votaba a favor y ya dentro de las sesiones del ayuntamiento cambiaba completamente mi sentido del voto. Bien lo dijo hace rato el presidente, pues no lo que se aprueba en la comisión es necesariamente lo que se debe de aprobar en la sesión de ayuntamiento. Al final del día ahí se decide subir, aprobar, subir o no subir al pleno del ayuntamiento los temas. Eso por un lado, pues, en el tema de la falta a veces de información. En el tema de los montos, también, lo mismo que ustedes están platicando, comentando, también nosotros lo discutíamos en el sentido de por qué los montos es así tal cual, y a veces hasta exacto, ¿no? Con centavos. Y ya lo dijo también el regidor Óscar, primero, no es que se vaya a gastar ese dinero que está ahí, sino es como un hasta, para tener ese margen, como el tema de la camioneta, ¿no? Para tener ese margen de que, bueno, tenemos presupuesto hasta esta cantidad, entonces para que no nos falte, pues podemos, ajustamos perfectamente la camioneta que el área que la requiere, pues nos va a dar las características. Lo mismo en este caso, que esta empresa o esta consultoría o estas personas que se deben de contratar para auditar el tema de las obras del ramo 2033 y por lo que escuché al presidente, pues también otros temas por el tema de la entrega-recepción, pues tienen hasta ese tope y el comité de compras pues tendrá que trabajar en ello, ¿no? Es correcto. Lo que comentaba el licenciado Ramón, híjoles, a mí me gustaría que Tepatitlán fuera pues como hace muchos años, donde pues prácticamente nuestras dependencias de gobierno eran las que realizaban pues todo el trabajo y la supervisión del mismo, pero pues Tepa ha crecido y ustedes lo saben perfectamente, Tepatitlán ha crecido bastante en los últimos años y sus necesidades son muchísimas y los recursos son poquitos. Si es necesario, ahora que estuve metido muy de lleno pues en el tema de gobierno, definitivamente sí es necesario que externos a nosotros supervisen las obras que se hacen, ya sea las contratadas o las que por medio de nuestra Dirección de Obra Pública realiza, porque pues no solamente son estas del ramo, también son las que hace obras públicas, no tengo el dato de cuántas sean. También el tema de los fraccionamientos, por ejemplo, que hay como 60 fraccionamientos en este momento trabajando, no, la dirección no alcanza por sí misma a estar supervisando todo y a veces necesitamos que algún externo nos diga, oye, ¿sabes qué? Vas bien aquí o ¿sabes qué? Estás mal acá y tienes que cambiar esto. A veces quizá pasa que en nuestra propia casa pues nos echan porras y todo está bien, ¿verdad? Y la bronca al final va a ser sobre todo para el presidente municipal, para su encargado de la hacienda y tesorería municipal, que le pegue en su patrimonio, y creo que hasta el síndico municipal. Pero sí es importante pues que alguien externo nos diga, oye, aquí estás mal y aquí estás bien. Nos pasó en la misión pasada, obras que pues yo no sé si se supervisaron o no se supervisaron, pero al final del día, iba a poner nada más un ejemplo, al final del día pues fueron obras mal hechas como la calle Hidalgo. Se tuvo que levantar otra vez esa obra y se tuvo que pagar de nueva cuenta y se tuvo que hacer de diferente forma porque era un problema que teníamos, pues no nomás el gobierno, sino los comerciantes del centro y toda la gente que nos venía a visitar y toda la gente que pasaba por el centro. Y seguramente en el transcurso de la administración vamos a ver más temas en las comisiones pertinentes y luego en el pleno de ayuntamiento donde vamos a solicitar la contratación de servicios profesionales para algunas consultorías, para algunas asesorías, para algunos despachos como en el tema jurídico, por cuestiones de que nos conviene más de esa forma que no tenerlos, porque al final o a la larga o a mediano plazo, que ya creo que a corto plazo vamos a pagar más, los platos rotos que no tenerla, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Pido la palabra el regidor Francisco y después la regidora Susana. Un último comentario y agradecerle al licenciado Rigoberto por las palabras, pero ser muy claro en que nadie está poniendo en si el estudio sí o el estudio no. El estudio sí. Todos estamos a favor de que se estudie y se audite.
Lo que estamos cuestionando y la falta de información es las formas. Se ve opaco, se ve tendencioso. Evitemos eso. O sea, yo estoy a favor de terceros, de profesionistas en el ramo que nos señalen dónde estamos bien o dónde estamos mal, pero no de estas formas. Es solamente eso. Nadie está en contra del estudio. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidor. Adelante, regidora. Sí, gracias, presidente. Igual manifestarme en el sentido de que yo creo que a todos nos conviene que las cosas se hagan bien, de manera transparente, que todos sepamos en qué se gasta cada peso, y máxime su servidora que aquí en sesión se aprobó que presidiera la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas. Y yo creo que en congruencia con eso yo no me puedo negar a que no se haga, claro que no. Yo nada más estoy precisando que para mí sí me hace falta a lo mejor un poco más de información respecto de cuál es la intención con la empresa. ¿Sí? No me queda claro, y nada más confírmeme por favor, si la idea con esta cantidad y con esa empresa es que el día de mañana, cuando entreguen resultados, ellos le van a decir a usted o al ayuntamiento, esta obra del 2016 está al 100%, esta del 2017 aquí estuvo mal, esta del 2020 estuvo al 100%. Si ese es el resultado, yo le voy a dar mi voto de confianza a usted y a la comisión para que así se dé. ¿Sí? No puedo ir en contra ni de mi responsabilidad ni de lo que siempre he buscado en materia de transparencia. Muchas gracias, regidora. Efectivamente, como comenta usted, la finalidad es que tengamos la certeza de todas las obras. Y yo mencioné desde el año 2015 porque es la última acta que existe. No hay en el 2018, por lo tanto no se entregó. Entonces, por eso menciono yo desde el año 2015, porque ahora a nosotros nos toca, si no levantamos una aclaración, por así decirlo, si encontramos alguna anomalía, pues prácticamente ya la responsabilidad pasa a ser de esta administración. Por eso es que yo menciono el 2015 y efectivamente el resultado esperado es que se nos diga de todas las obras que se van a revisar mediante la consultoría, que podamos saber cuáles están al 100% o cuáles están sujetas a una observación y por consiguiente a la aclaración o a solicitar la aclaración por parte de nosotros en tiempo y forma, precisamente, regidora. Y sí comentarles, compañeros regidores, para todos, sé que algunas comisiones ya sesionaron, algunas otras no. Sí comentarles que todos estamos para apoyarnos y para hacer equipo. Si a algún compañero le falta a lo mejor información o conocimiento de cómo meter un punto a una comisión, cómo acompañarlo de toda la información necesaria para que pueda ser bien tratado en la comisión, pues estamos para apoyarlos a todos. Si alguien tiene alguna duda, todavía no sesionan todas las comisiones, solamente algunas han sesionado. Dentro de este ayuntamiento, pues hay personas que ya han estado en otras administraciones, como el licenciado Ramón, como Gerardo, como el médico Arturo, Susana, Rosa Adriana, Rigoberto, que ya han estado en otras administraciones y ya tienen un poco más experiencia cómo acompañar a lo mejor los puntos en estas comisiones. Yo creo que todos estamos para apoyarnos y de esa forma tratar de que las siguientes comisiones, pues que sean acompañados los puntos de toda la información necesaria precisamente para que todas estas discusiones que deben ser en las comisiones, pues se queden en las comisiones y no exista duda alguna una vez que lleguemos a la sesión de ayuntamiento. Yo creo que se vale que todos pidamos el apoyo de los compañeros antes de llegar a las comisiones precisamente para revisar. Y ahora sí que, como bien se dice, pues más vale que sobre, en este caso información, más vale que sobre información en la comisión que a que falte. Entonces, pues sí comentarles eso a todos, invitarlos a todos a que enriquezcamos más el ejercicio en las comisiones. Yo creo que estamos a tiempo de arrancar, tomar en cuenta todas las observaciones que bien se están haciendo. Insisto, se aceptan todos los comentarios que está haciendo por parte de la regidora Susana y Francisco. Creo que todos los comentarios son para mejorar.
y en base a eso se toman de la mejor forma. No sé, ¿hay algún otro comentario o pregunta? Nomás para cerrar. Adelante, regidor. Las auditorías de tercera parte hechas por un externo a nosotros no es un invento, ya se utiliza en todas partes. Nosotros, aunque la obra sea contratada, bueno, hablo del ayuntamiento, perdón, somos juez y parte, porque en su momento estamos validando una obra y podemos caer en el vicio de dejar muchas, dar muchas cosas por hecho o esconder vicios. Entonces, sí es bueno que otra gente que no tiene, que es completamente ajena al personal del ayuntamiento, los audite. Entonces, es una forma de protegernos y proteger en su momento al presidente municipal y a todos los que involucran su patrimonio. Igual las condiciones, especificaciones que se tendrá que apegar el despacho, la persona o la empresa para participar en este proyecto, pues la tendrá que realizar sabiendo de antemano a cuánto o para cuánto se alcanza. Entonces, no las ponen ellos, las ponen en su momento. Yo quiero pensar, a lo mejor, no sé, serán por honorarios, no sé, no tengo ni idea, ¿verdad? Sí, pero al final, el departamento las pondrá a su conveniencia para el objetivo que él quiere obtener, o el jefe quiere obtener, o el departamento quiere obtener. Gracias. Muchas gracias, regidor. Bueno, nada más retomando, lo que se está aprobando y el proceso pues ya es muy distinto. De igual forma, solamente aclarar que todas las contrataciones serán en tiempo y forma según marquen los términos en la ley. Tenemos que basarnos, no podemos pues pedir que todas sean igual, porque pues la ley marca las compras de o las adquisiciones de una forma diferente. Yo creo que basándolos a la ley podemos llegar a la resolución de cada uno de ellos. De esa forma pues va a ser en todo caso todas las adquisiciones o contrataciones que se hagan en este gobierno de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muchas gracias. Se aprueba con 14 a favor y 2 abstenciones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, la realización de su acción, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Le solicito entonces al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se autorice continuar con las reglas de operación para la ejecución del recurso remanente aprobado para el programa denominado Apoyos por la Educación, las cuales tendrán vigencia del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre del año 2021, mismas que se anexan al presente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias, con su permiso, señor presidente. Buenas tardes. La Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología solicita continuar con las reglas de operación para la ejecución de recursos remanente aprobado para el programa denominado Apoyos para la Educación, las cuales tendrán vigencia del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre del año 2021. Anexo a este oficio están lo que son las reglas, que es Apoyos por la Educación. Me permití hacer un pequeño resumen para, en pocas palabras, sintetizar lo que son estas reglas. Las reglas de operación son estrategias cuyo objetivo es mejorar la calidad educativa, evitar la deserción escolar, apoyar a las instituciones educativas públicas del municipio de Tepatitlán, que consiste en mejoras y mantenimiento a planteles escolares, pago de rentas a edificios donde se imparten clases, pago para auxiliares administrativos, entre otros. Es cuanto. Muchas gracias, regidora.
Se anexa en el punto la información. No sé si alguien tenga alguna observación o comentario. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo. Sí. Adelante, regidora. Tengo entendido que este apoyo se viene dando desde algunas administraciones atrás y que estos apoyos que solicitan están ya presupuestados. Así es. Sí, yo tengo mi propia opinión al respecto, pero respeto que como ya está en el presupuesto, pues en esta ocasión sí voy a votar a favor. Ya en su momento discutiremos el asunto. Adelante, regidora Karina. Gracias, regidora. Sí, así es. Les comparto un poquito de esto. En la comisión se tocaron diferentes puntos que me imagino que más o menos es sobre las circunstancias que usted comenta, regidora. Puesto que ya está el presupuesto hasta el 31 de diciembre, se optó por seguir apoyando estos programas, dándonos como tarea, como comisión y como dirección de educación, realizar un diagnóstico en estos 3 meses para evaluar y ver qué podemos adecuar, mejorar, cambiar para poder hacer el presupuesto del próximo año. Gracias. Muchas gracias, regidora. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿Mario? ¿En contra? Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a continuar con las reglas de operación para la ejecución de recurso remanente aprobado para el programa denominado Apoyos por la Educación, mismas que se anexan al presente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que, primero, se autorice continuar con el apoyo económico por concepto de pago de renta de los siguientes planteles educativos, tal como se describe a continuación. Número de planteles, 1, nivel preescolar, nombre, Luis González Urbina, turno matutino, domicilio conocido, La Loma, cantidad, 650 pesos mensuales, alumnos 19. Segunda, capacitación para adultos, es el nivel, nombre, IDEF, domicilio Zaragoza, número 82, cantidad, 10,000 pesos mensuales, 302 alumnos. Número 3, nivel primaria, Benito Juárez, domicilio conocido, Los Sauces, cantidad 1,000 pesos mensuales, 103 alumnos. Segundo, dicho apoyo será retroactivo al 1 de octubre del 2021 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Tercero, el gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida 443, Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. Dentro de las reglas de operación de apoyos para la educación, una de las estrategias es el apoyo para la renta de estas instituciones que mencionamos. Entonces, se solicita que se ratifique continuar con el apoyo económico por el concepto de pago de renta de los siguientes planteles. Tenemos el plantel del preescolar Luis Gonzaga Urbina, conocido en domicilio conocido La Loma, donde se paga 650 pesos mensuales. Tenemos el plantel de capacitación para adultos, IDEF, Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco. Aquí menciona que es por Zaragoza, actualmente está por Ramón Corona, donde pagamos 10,000 pesos mensuales. Y también tenemos la primaria Benito Juárez, que está en Los Sauces, donde se pagan 1,000 pesos mensuales. De la misma manera lo estamos manejando, que va a ser hasta el 31 de diciembre, puesto que el presupuesto ya lo tenemos hasta esa fecha.
con las mismas condiciones con las que evaluamos las reglas operativas, donde se dé un donde se realice un diagnóstico en estos tres meses para poder realizar algunas adecuaciones, donde podamos ajustarnos, ya sea que cambiemos de ubicación, por ejemplo, en el caso de IDEF, que es una cantidad algo elevada para las condiciones donde están ellos, el espacio. ¿Es cuándo? Muchas gracias, regidora. Licenciado Ramón, ¿pidió la palabra? Muchas gracias. ¿Hay alguna observación o comentario? Adelante, Gerardo. Lo que pasa es que estoy revisando ahorita el acuerdo, o en este caso el oficio que manda María de la Luz Flores Rentería, donde habla que en el párrafo primero de que la finca ubicada en la calle Reforma número 125, o sea, y acabas de decir que está por Ramón Corona y no en Zaragoza, ¿se va a cambiar o qué va a pasar con él? No, es que actualmente hicieron cambios y no sé por qué no me actualizaron la información. Ah, ya, ok. Pero entonces, es donde están por, bueno, es que sería comercial decir cerca de qué comercio está. Ah, ok. Pero es Reforma 125. ¿Es Reforma? Sí, ya no está en ese domicilio, en Zaragoza número 82, para que tengan cuando salga el acuerdo de ayuntamiento, salga correcto. Sean los datos correctos, sí está por Reforma. Ah, perdón, Reforma, sí, gracias. Sí. Ok. Según yo era Ramón Cobo. Gracias, presidente. Reforma 125. Se modifica entonces el domicilio. ¿Alguna otra observación? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Allá está el síndico municipal votando a favor, ¿eh? Nada más que no se ve en cámara, pero sí lo votó a favor. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a continuar con el apoyo económico por concepto de pago de renta de los planteles educativos que se describen en el dictamen presentado. Asimismo, se autorizan los demás puntos del mismo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita, primero, se autorice dar continuidad al apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliar administrativo por la cantidad de 4,053 pesos, moneda nacional, esto es mensuales, para cada una de las siguientes instituciones educativas. 1. Nivel primaria, nombre de la escuela, 16 de septiembre, turno matutino, domicilio Quirino Navarro, número 40, localidad Tepatitlán, alumnos 445. 2. Primaria, nivel primaria, urbana número 508, 5 de mayo de 1862, turno matutino, domicilio González Gallo, número 280, en Tepatitlán, 479 alumnos. La número 3 es primaria, urbana 388, Manuel López Cotilla, turno matutino, Abasolo 120, Tepatitlán, son 600 alumnos. 4, primaria, urbana número 510, niño artillero, turno matutino, Gómez Farías, número 189, su domicilio en Tepatitlán, 430 alumnos. Número 5, urbana 387, Miguel Padilla, turno matutino, Justo Sierra, número 47, en Tepatitlán, 486 alumnos. 6, nivel primaria, José Vasconcelos, turno matutino, dirección Pedro Navarro Venegas, número 469, en Los Adobes, 257 alumnos. 7, nivel primaria, Raúl Padilla Gutiérrez, turno matutino, Agustín Ramírez, número 429, Tepatitlán, y tiene 470 alumnos. La 8, nivel primaria, Melchor Ocampo, turno matutino, Gardenias, número 305, Jardines de Tepa, tiene 236 alumnos. La 9 es primaria, Daniel Franco Romero, turno matutino, domicilio 1 de enero, esquina 18 de marzo, Colonia del Carmen, tiene 280 alumnos. La número 10 es primaria,
Benito Juárez, turno matutino, dirección Independencia, número 115, San José de Gracia, 232 alumnos. La número 11 es primaria Justo Sierra Méndez, número turno matutino en San Francisco de Asís, 640. San Gabriel tiene 220 alumnos. El siguiente es CAM Aurora Luébanos del Río, turno matutino Guadalupe Victoria, número 668, Colonia La Gloria, son 129 alumnos. La siguiente es primaria Urbana, número 580, Agustín de la Rosa, turno matutino Centenario, número 86, Capilla de Guadalupe, y tiene 528 alumnos. La siguiente es primaria, la número 14, Urbana, número 1017, José Vasconcelos, turno matutino, dirección José Cornejo Franco, número 390, Los Viveros, tiene 245 alumnos. La número 15 es primaria, Ricardo Flores Magón, turno vespertino, dirección Tarasco, número 131, en Las Colonias, y tiene 120 alumnos. La siguiente es la número 16, es primaria, primero de mayo, turno vespertino, San Francisco de Asís, número 640 en San Gabriel, y tiene 140 alumnos. La número 17 es primaria, Miguel Padilla, turno vespertino, dirección Justo Sierra, número 47 en Tepatitlán, y tiene 251 alumnos. La número 17 es primaria Urbana, número 547, Niño Artillero, turno vespertino en Gómez Farías, número 189 en Tepatitlán, y tiene 134 alumnos. La 18 ya la mencioné, me paso a la 19, es primaria Lázaro Cárdenas del Río, turno vespertino Quirino Navarro, número 40 en Tepatitlán, y tiene 238 alumnos. La siguiente es la 20, es primaria Urbana, número 546, Manuel López Cotilla, turno vespertino, dirección Abasolo, número 120 en Tepatitlán, y tiene 376 alumnos. La siguiente es la 21, es primaria Ramón Corona, turno vespertino en Pedro Navarro Venegas, número 469 en Los Adobes, y tiene 200 alumnos. La número 22 es primaria 20 de noviembre, turno matutino, domicilio conocido, Ojo de Agua de Latillas, y tiene 116 alumnos. La número 23 es primaria Belisario Domínguez, turno vespertino, dirección primero de enero, esquina 18 de marzo, en la Colonia del Carmen, y tiene 187 alumnos. Segundo, dicho apoyo será a partir del 15 de octubre del 2021 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, excluyendo el periodo de vacaciones decembrinas. Y tercero, el gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a la Gestión Educativa, partida 443, Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Compañeros, ¿alguna observación o comentario? Adelante, Susana. Regidora Susana, perdón. Gracias. La misma situación, y voy a ser más clara, compañera. Mi voto va a ser a favor porque ya está presupuestado. En su momento yo le voy a solicitar, ya que usted preside la Comisión de Educación y yo no estoy ahí, si se vuelve a dar el próximo año esta solicitud, ojalá pueda ir trabajando en los antecedentes de desde cuándo se viene dando este apoyo y por qué razón a cada una de las escuelas y cuántos años llevan apoyándose, por favor. Gracias. Gracias, regidora Susana. Antes de darle el uso de la voz a la regidora Karina, comentarle, regidora Susana, que estamos completamente de acuerdo con usted. De hecho, la misma solicitud ya se la hice a la regidora y ya está trabajando en la misma. Adelante, regidora. Gracias, con su permiso, señor presidente. De la misma manera, se solicita aprobar para dar continuidad, ya que por este apoyo que se nos solicita para auxiliares administrativos conforma lo que son las reglas de operación. Ya lo comentamos en comisión y en lo personal, al momento de estar revisando estas estrategias, pues hay muchos puntos que ocupamos pulir y mejorar. Por esta circunstancia ya me di la tarea a empezar a solicitar currículos de las personas que actualmente están para conocer un poquito más su identificación,
¿Para qué todo esto? Para hacer un diagnóstico para el momento que tengamos que presupuestar o hacer nuestro, ahora sí que nuestras estrategias para el siguiente periodo, nosotros tener todas las herramientas para poder hacer las adecuaciones pertinentes que se requieran. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, regidora. Adelante, regidor Ramón González. Bueno, estoy de acuerdo en que hay que apoyar a la educación en todo lo que se necesite. Pero en el punto como en el que estamos tratando ahorita, también para complementar lo que señalaban, habría que investigar en la Secretaría de Educación. El apoyo que se da del municipio no es un apoyo permanente. Hay que ver porque a lo mejor alguna de estas escuelas, digo a lo mejor desconozco, ya tienen presupuestada la Secretaría de Educación algún auxiliar administrativo. Entonces, esa es parte de lo que tendríamos que ver para seguir apoyando, ¿eh? Si se requiere, repito, hay que apoyar, y si no, pues a lo mejor ese apoyo se daría a otra institución, porque año con año la Secretaría de Educación da nuevas plazas en ese sentido. Entonces, nada más para aclarar eso, porque yo sé que las peticiones van a llegar para el próximo año, ¿no? Gracias. Muchas gracias, regidor Ramón. ¿Algún otro comentario, observación? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo, si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza dar continuidad al apoyo económico para cubrir el gasto de auxiliar administrativo para cada una de las instituciones educativas descritas en el dictamen expuesto. Asimismo, se autoriza los demás puntos del mismo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología para que, primero, se autorice continuar con el apoyo económico mensual por la cantidad de 2,400 pesos moneda nacional para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos con domicilio Ávila Camacho, número 428, lo anterior a partir del 1 de octubre del 2021 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. Segundo, dicho gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, partida 445, Apoyo a Instituciones Sin Fines de Lucro. Tercero, asimismo, se autorice la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitlán, Jalisco, y el ciudadano J. Refugio Franco González en relación al bien inmueble citado en el punto primero con vigencia del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre del 2021. Cuarto, se faculte a los representantes del Gobierno Municipal Ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente, para que suscriban el contrato de arrendamiento respectivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso, señor presidente. De la misma manera, este punto forma parte de las reglas de operación, solamente es dar continuidad, igual, aclarando los puntos anteriores, solamente hasta el 31 de diciembre, en espera de realizar un diagnóstico para poder hacer alguna adecuación, si es el caso. Entonces, aquí solamente se les está brindando el apoyo económico para pagar la renta del INEJAD, Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. ¿Es cuándo? Muchas gracias. Adelante, síndico municipal. Muchas gracias. Bueno, yo aquí quiero hacer una observación. En el oficio, en la solicitud que nos está haciendo el coordinador de zona número 20, el licenciado Diego Armando Hernández González, dice que solicita el apoyo para el pago de renta y el pago de la energía eléctrica, no solamente el pago de renta.
Dice la renta, lo cual se desglosa de la siguiente manera: renta mensual 2,400 y el servicio de energía eléctrica de acuerdo al consumo bimestral. Yo sí pediría que se… Obviamente estoy a favor del tema de apoyar con la renta, pero en el tema de energía eléctrica sí pediría que se le pidiera a la directora de educación que revisara, junto con el licenciado Diego Armando Hernández, el tema de la energía eléctrica, porque ahí la administración pasada nos tocó el caso de que este lugar tuvo algunas broncas con la CFE, es decir, como que no se pagó, o el gobierno municipal no pagó, no recuerdo si la misión pasada o la antepasada, no pagó el tema de la energía eléctrica, creo que la antepasada, porque creo que estaba Aristóteles, en paz descanse, gobernador, y no se apagó la energía eléctrica, y por ahí hubo un chanchullo de quitar el, ¿cómo le llaman?, el medidor, quitarlo, luego ponerlo, total que después llegó un cobro muy excesivo de parte de la CFE por esa situación. Y bueno, no quiero entrar en detalle en ese tema, nada más investigar qué pasó con eso, para que si vamos a pagar la energía eléctrica, pues sea a partir, obviamente, de este primer bimestre, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Gerardo. En donde estoy adscrito, no aprobamos el pago de lo del consumo de energía eléctrica, puesto que así nos lo mandó nada más la directora de educación. Entonces, nada más aprobamos hasta por el día 31 de diciembre el pago de la renta. Obviamente, ya ustedes como sindicatura y jurídico verán hacer un nuevo contrato con las condiciones que no obviamente ustedes estipulen. Nada más acordamos pagar lo que es por concepto de renta. Muchas gracias, regidor. Sí, comentarlo en el inciso G, en el número 1 se autorice continuar con el apoyo económico mensual por la cantidad de 2,400 pesos y no entra efectivamente el pago de energía eléctrica al punto. Entonces, está autorizando solamente o las solicitudes para el pago de la renta, nada más. ¿Alguna otra observación? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a continuar con el apoyo económico mensual para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita, primero, se refrende el acuerdo de ayuntamiento número 216-2018, diagonal 2021, para dar cumplimiento en tiempo y forma en lo relativo a la red de bibliotecas públicas, entre paréntesis, programa de acceso a los servicios digitales suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco y la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno Federal, lo anterior con vigencia al 31 de diciembre del 2021. Segundo, se especifican los datos de las bibliotecas instaladas en las delegaciones municipales, como son San José de Gracia, Mezcala de los Romero, Pegueros, Capilla de Guadalupe, Capilla de Milpillas, así como de la biblioteca municipal ubicada en esta ciudad por la calle Álvaro Obregón con número 45 y las responsabilidades que se tienen con ellas. Punto. El local cuenta con 142.97 metros cuadrados ubicado en la calle José Ortiz de Domínguez con número 189B en la localidad de San José de Gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, denominada Ana María Sandoval, queda afectado para el uso exclusivo de la biblioteca pública y se garantiza la permanencia por el tiempo indefinido en calidad de comodato. Otro punto, el local
cuenta con 135 metros cuadrados ubicado en la privada Sor Juana Inés de la Cruz y número en la localidad de Pegueros del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, denominada Alfonso Gutiérrez Muñoz, queda afectado para el uso exclusivo de la biblioteca pública y se garantiza la permanencia por el tiempo indefinido en calidad de comodato. Siguiente punto, el local cuenta con 86 metros cuadrados, ubicado en la calle Juan Manuel, número 72, segundo piso, en la localidad de Capilla de Milpillas, del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, denominada José Vasconcelos, queda afectado para uso exclusivo de la biblioteca pública y se garantiza la permanencia por tiempo indefinido en calidad de comodato. Siguiente punto, el local cuenta con 77 metros cuadrados, ubicado en la calle Centenario con número 78-A en la localidad de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, denominada Pablo Castellanos Muñoz, queda afectado para uso exclusivo de la biblioteca pública y se garantiza la permanencia por tiempo indefinido en calidad de comodato. Siguiente punto, el local cuenta con 161 metros cuadrados, ubicado en la calle Hidalgo con número 51 en la localidad de Mezcala de los Romero del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, denominada Juan Rulfo, queda afectado para uso exclusivo de la biblioteca pública y se garantiza la permanencia por tiempo indefinido en calidad de comodato. Siguiente punto, el local cuenta con 370 metros cuadrados ubicado en la calle Álvaro Obregón con número 45 en la localidad de Tepatitlán de Morelos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, denominada San Martín, queda afectado para uso exclusivo de la biblioteca pública y garantiza la permanencia por tiempo indefinido en calidad de comodato. Tercero, este municipio de Tepatitlán se compromete a pagar la o las personas que se encarguen del funcionamiento de dicha biblioteca. El municipio, así como el personal asignado por este a la biblioteca, se comprometen a coordinarse con la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco en los programas y actividades que ésta expida, tendientes al desarrollo y expansión de los servicios que brinda la biblioteca, así como respetar las normativas establecidas por la Dirección General de Bibliotecas. El municipio considerará el perfil propuesto de contratación del personal por la Dirección Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, además de que el mismo municipio se compromete a apoyar al bibliotecario en la capacitación necesaria para operarle a biblioteca. El municipio se compromete a cubrir las medidas de seguridad indispensables en cuanto a protección civil, así como gestionar ante la Unidad de Protección Civil local la capacitación mínima necesaria para salvaguardar a los visitantes de la biblioteca. Asimismo, cumplir con la norma mexicana vigente sobre accesibilidad de personas con discapacidad. El municipio se compromete a cubrir viáticos del personal que labora en la biblioteca para asistir a los cursos de capacitación que se requieran, así como reuniones, citas de trabajo convocadas por la red estatal. Este municipio se compromete a donar el mobiliario necesario a las bibliotecas de referencia para su correcta operación. Dotar, es correcto. El municipio se compromete a dar el mantenimiento necesario al local a fin de mantenerlo en condiciones óptimas para el funcionamiento de la biblioteca, así como reparar el mobiliario y los libros que lo requieran. El municipio se compromete a proporcionar los materiales requeridos para el trabajo de los bibliotecarios, entre paréntesis, papelería de oficina, así como lo necesario para desarrollar actividades de fomento de lectura. El municipio se compromete a apoyar el correcto funcionamiento de la Biblioteca Pública Municipal, así como en la realización de actividades al aire libre que contribuyen al desarrollo y la convivencia de la ciudadanía. El municipio se compromete además a proporcionar la vigilancia y el aseo del local de la biblioteca. Este municipio se obliga a pagar los gastos generados por el pago de servicio de internet en caso de contar con módulo de servicios digitales en la biblioteca, según
Acuerdo realizado con Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Jalisco. El municipio asume la responsabilidad de mantener la vigencia del local que ocupa la biblioteca y bajo ninguna circunstancia podrá esta ser reubicada de manera unilateral, a excepción del previo acuerdo y consentimiento de las demás instancias que hayan intervenido en su creación. El municipio sabe y acepta que, ante el incumplimiento de estos compromisos, la Dirección General de Bibliotecas se reserva el derecho de recuperar todo el material enviado en virtud de que está considerado como propiedad federal de la Nación. Este municipio sabe y acepta que por cambio de autoridades podrá refrendarse y ratificarse la presente acta de ayuntamiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. De la misma manera como los puntos anteriores que hemos visto, solamente se solicita que se refrenda el acuerdo de ayuntamiento 216-2018/21 para dar cumplimiento en tiempo y forma de lo relativo a la red de bibliotecas públicas, programa de acceso a servicios digitales, suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco y la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno Federal. Esto, de la misma manera, sería solamente hasta el día 31 de diciembre, realizando las adecuaciones e investigando un poco más sobre esto gestionado. Es cuando. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a refrendar el acuerdo de ayuntamiento 216-2018/2021 para dar cumplimiento en tiempo y forma a lo relativo en la red de bibliotecas públicas, programa de acceso a servicios digitales. Asimismo, se autorizan los demás puntos del mismo dictamen. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio para que, primero, se autorice la celebración de un contrato de comodato entre el organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, COEXIJAL, en el municipio de Tepatitlán de Morelos de Jalisco, que tiene por objeto operar e impulsar el Centro de Innovación y Tecnología Tepatitlán de Morelos, entrecomillado REDI Tepatitlán, ubicado en el Centro Barrial Integral en la colonia El Pedregal, El Molino, sede del núcleo ECOS de esta ciudad, con la superficie de 360.09 metros cuadrados de conformidad al levantamiento topográfico anexo. Segundo, conjuntamente se autorice la celebración del convenio de marco colaboración para operar e impulsar el Centro de Innovación y Tecnología Tepatitlán de Morelos, entrecomillado REDI Tepatitlán, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, de sus siglas CICIC, y por otra parte, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, de sus siglas COEXIJAL. Tercero, la vigencia de ambos instrumentos jurídicos será a partir de la autorización del presente, del presente punto hasta el 30 de septiembre del 2024. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres y Óscar Eduardo Lomelí Hernández en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de Hacienda y tesorero municipal y director de promoción económica, respectivamente, para la firma de los convenios y contratos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario.
Compartirles, compañeros, bueno, algunos compañeros que estuvimos en la comisión para la información para todos, bueno, ya se les presentó ahí la información. Se ha trabajado en las últimas semanas desde el inicio de la administración, ahora sí que a todo el acelerador puesto para lograr sacar este proyecto adelante, una gestión que ya estaba iniciada y que nos toca a nosotros realizar. Hacían falta muchas cosas, pero hemos estado estas últimas semanas trabajando al 100% en diferentes dependencias para reunir toda la documentación que faltaba, el espacio y revisar convenios anteriores, etcétera, para poder realizar los convenios que se solicitan por la Secretaría de Innovación. Compartirles que de igual, el otro día en la comisión también se generaron algunas dudas, por lo que aquí se les anexa un documento. Preguntaba, por ejemplo, el compañero Francisco sobre el convenio que se había realizado con ECOS. Bueno, revisando un poco más, porque en la investigación que habíamos hecho, pues nos dimos cuenta que efectivamente el espacio no estaba en comodato, por eso es que lo pudimos proponer para que se celebrara este convenio con la Secretaría de Innovación para realizar el Ready Tepatitlán. Y buscándole un poquito más qué pasó con este convenio de ECOS, nos dimos cuenta de que sí hubo un acuerdo de ayuntamiento, fue poco antes de la pandemia, después llegó la pandemia y nunca se celebró el convenio. Solamente quedó un acuerdo de ayuntamiento y nunca se celebró el convenio, porque por lo que contestan en este momento que no existe ningún convenio como tal, por lo tanto pues no hay ninguna afectación porque no existe ningún convenio como tal en el tema de ECOS, que sin embargo es un tema que hay que retomar, que ya nos sentamos la directora de Educación y la regidora Karina a platicarlo con el, en este caso, el director de la banda municipal, precisamente para retomar el tema ECOS, que próximamente pues ya lo estaremos aquí presentando, pero ya lo estamos trabajando también, porque pues estamos para aprovechar todas las oportunidades que llegan para el municipio y de igual forma también estamos ya revisando eso. Nada más para que quede claro que no existe ningún convenio con el espacio, está completamente libre y adecuado para que celebremos el convenio que se presentó en la comisión. Me gustaría, antes de solicitarles el uso de la voz para el director de promoción económica, solicitar se agregue un punto en este dictamen que diga lo siguiente, tercero: el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se hará cargo de los gastos relativos a cualquier tipo de impuestos o derechos que fuesen necesarios, de los servicios básicos, agua, electricidad, teléfono fijo, internet, limpieza, fumigación, mantenimiento del inmueble, jardinería, buen estado general o funcionamiento, mencionando de forma enunciativa y no limitativa pintura, impermeabilizado, vidrios, puertas, etcétera. Cumpliendo de responsabilidades de protección civil, cumplimiento de responsabilidades de protección civil, así como de los accesos especiales para las personas con discapacidad. De la misma forma, se hará cargo de la seguridad y vigilancia permanente, lo cual se plasmará en dichos instrumentos jurídicos. Además, para operar el Centro de Innovación de Tepatitlán de Morelos, se hace mención que el comodatario podrá celebrar cualquier contrato o instrumento jurídico, incluso trasladar una parte del espacio comodatado a terceros respecto del inmueble para que éste brinde productos o servicios a los usuarios del Centro de Innovación de Tepatitlán de Morelos. Por lo que el punto tercero y cuarto del dictamen presentado pasarían a ser cuarto y quinto. Y me gustaría ceder el uso de la voz, si están de acuerdo, al director de promoción económica. Si me permite, nada más en ese punto, una observación. Bueno, ese punto no lo podemos meter mejor en el contrato acomodato, en el contrato que se genere con ellos para que no venga. Me suena más a cláusula legal, no sé, los abogados no me dejarán mentir, pero yo creo que, digo, no está, me parece bien el acuerdo, pero no es más fácil que quedara como en el contrato acomodato para que fuera claro ese contrato, como observación nada más. O sea, que no quedara en el dictamen porque… Claro, regidor, si me permiten antes, para aclarar las dudas, darle el uso de la voz al director de promoción económica y que explique, además de las otras dudas que habían quedado en la comisión,
que aquí están también para revisarlas, si hace el favor también de explicar el por qué agregar esta cláusula. Adelante. Perdón, ¿están a favor de que tome la palabra el director de Promoción Económica? Muchas gracias. Adelante, director. Si gustas pasar para acá, Oscar. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Igual muchas buenas tardes a todos los regidores presentes. El punto, por ejemplo, que nos piden anexar al dictamen, cuando un servidor les manda el dictamen a la Secretaría de Innovación, ellos, y se les comenta, como lo decía la regidora Susana en la reunión de comisión, la sesión de comisión, de qué se iba a hacer cargo el municipio, que en este caso son los gastos básicos. Ellos me decían que para reforzar los contratos, que quedara también asentado en el dictamen. Eso es a solicitud de la Secretaría de Innovación. Asimismo, como el tema de la vigilancia y el de poder celebrar otros contratos de comodato con otras instancias, porque ellos me decían que dependiendo la participación de la ciudadanía, pues ellos destinar espacios, ya sea para cafeterías o áreas que les puedan otorgar desayuno a quienes estén utilizando las oficinas, y asimismo dentro de los convenios y de los contratos de comodato se les cede una parte en comodato a la Secretaría de Innovación. Como se está trabajando con dos instituciones, que es el Consejo Estatal y la Secretaría de Innovación, pero el comodato es para el Consejo Estatal, que es el que trae el recurso, se le hace un comodato a la Secretaría de Innovación para que este a su vez utilice la instalación, que es el del, en el planito, el del administrador de gobierno del Estado. Parte de los pendientes era, uno, ver que no hubiera convenio que se les está entregando. Ya tuvimos la comunicación con Secretaría de Cultura a través del programa ECOS. Dos, el plano de cómo quedaría más o menos adecuada las instalaciones. Y tres, un aproximado del presupuesto que se le estaría invirtiendo al Centro de Innovación. ¿Qué me dicen? A reserva de ver las cotizaciones que les han estado llegando, sería un aproximado en ese proyecto de 7 millones a 9.5 millones, todo depende de la tecnología que se le instale. ¿Por qué es ese? Ajá, porque hay un centro de capacitación, creo que es para 21 personas, y ese centro literal está equipado con cada una laptop para cada persona que esté en el centro de capacitación. Lo que hace la inversión fuerte es el tema de la tecnología que se le va a meter al lugar. Muchas gracias. No sé si quedó claro el punto. Adelante, regidora Susana. Cuando dices que les demos libertad para hacer convenios con otras personas, ¿sí se especifica que sea sin fines de lucro? Lo que me dicen, por ejemplo, en la Secretaría de Innovación, la intención es ellos comodatar el lugar para ofertar el servicio. No me dicen el cobro. Lo que quieren es darle atención, porque va a haber personas que literal van a estar trabajando ahí y que tengan un espacio para poder, como vienen salas de descanso, sí. Y en la parte de afuera vienen unas mesitas para que ellos puedan adquirir un alimento y no trasladarse a ningún lugar, desayunar y volver a regresar a trabajar. Pero sí, en teoría es sin fin de lucro, ¿eh? Es lo que me comenta ella. Igual se le puede hacer esa adecuación, que es en el punto, nada más que se establezca que es sin fin de lucro, pero sí piden ese espacio. Sí, porque sí se presta, al yo escucharte, se puede prestar para que ellos tengan la libertad de llegar a algún convenio con una cafetería, con alguien que da servicios de alimentos, y nada más que sí quede bien claro que sea sin fines de lucro y con todo gusto. Presidente. Adelante. Déjame ver nomás. Okay. Adelante, regidor Gerardo. Comentando también con el licenciado Ramón, sería lo mismo en cuanto a los subcontratos, pues, de comodato, que al terminar el contrato con el ayuntamiento, pues también estipule que esos contratos que hicieron nosotros con el gobierno del estado, eso también terminen con los particulares o con las personas que van a
subcontratar para que quede amarrado, pues, porque quizás ellos pudieran dejarlo más abierto. Y igual comentar lo que comenta el regidor Francisco, esto más bien sería en una cláusula, pero si te lo pidieron en lo específico, en un punto de acuerdo del dictamen, pues no hay ningún problema, pero todas esas condiciones que están poniendo deben de ir estipuladas en una cláusula en el contenido del contrato. ¿Estás de acuerdo? Adelante, regidora Rosariana. ¿Sí me escuchan? Sí. Con su permiso, señor presidente, pues yo nada más quisiera felicitarlo y agradecerle de verdad el que haya hecho acuerdos con la presidenta saliente, la licenciada María Elena de Anda, porque considero que estos proyectos son de suma importancia para nuestro municipio. Un REDI en Tepatitlán, de verdad que va a cambiar la vida de muchas personas. Nuestros emprendedores tendrán nuevas oportunidades, tendrán herramientas para desarrollar sus ideas, su creatividad, su visión en la creación de nuevos proyectos que no solo los van a beneficiar a ellos, nos van a beneficiar a todos nosotros. Asimismo, pues reconocer el trabajo que realizó la pasada administración, al igual que esta administración, en pues tener todo lo que sea necesario, todo lo que se solicita. Ustedes ejecutarán esta obra. De verdad que estoy muy contenta de que esto esté en nuestro municipio. Sé que hay varios REDIs en algunos otros municipios, pero Tepatitlán no contaba con nada de este tipo. Y sé que va a ser algo que va a ser un boom, y no solo es para los jóvenes, para cualquier persona que desee emprender. Entonces, también podemos emprender las mujeres, los jóvenes, los señores. Es un espacio para todo mundo. Muchísimas gracias por sumarse a este proyecto, y pues decir, la suma de voluntades, la suma de los esfuerzos, redunda solamente en beneficios para los y las tepatitlenses. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, regidora Rosariana. Adelante, síndico municipal, Rigoberto. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en el contrato de comodato que aquí se nos presenta, viene el tema de las reparaciones y mantenimiento, y el tema de la seguridad y la vigilancia del lugar, que recae prácticamente en nosotros. Sí se puede pulir, obviamente, o sea, una vez aprobado, el área de sindicatura estará puliendo este contrato y se validará por la secretaría correspondiente, que estén de acuerdo con las con lo que vamos a poner, además de lo que viene aquí, ¿no? Es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rigoberto. ¿Alguna otra observación o comentario, compañeros? Adelante, regidor. No, yo nada Francisco. Más agradecerle al licenciado Oscar por la información, y también que pensemos que el programa ECOS también lo podemos activar. Yo creo, a lo mejor en otro espacio, otro lugar, otra colonia, o hacerlo itinerante incluso, pero ahí nos tocará en la Comisión de Cultura y Educación el poder recuperar ese programa, ¿no? Que era como la pregunta, ¿dónde iba a quedar? Pues ya. Creo que sí hay instrumentos que se adquirieron. Sí, los instrumentos están inventariados y están en este momento en posesión de la banda municipal. Ok, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente ya echamos a andar también acciones para el programa. Próximamente pues estaremos platicándole las acciones y las posibilidades y propuestas para que decidamos cómo entrarle y ahora sí que activar nuevamente ese programa que ya tiene pues prácticamente 2 años que ya no se le dio continuidad. Muchas gracias. Presidente, antes de votar el punto, ¿me concede el uso de la voz? Sí, adelante, regidor. Pues igual nada más también a apoyar lo que comenta la regidora Rosa Adriana, obviamente felicitarlos por continuar con este tipo de programas que vienen de administraciones anteriores, e igual felicitar al licenciado Ramón Muñoz, quien tuvo la iniciativa de que este proyecto llegara a Tepatitlán. Creo que estará muy contento de saber que este ayuntamiento está aprobando que un destino de un bien inmueble del ayuntamiento para que este proyecto se quede a Tepa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación mencionada.
Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración de un contrato de comodato entre el OPD del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, CUESITJAL, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con los términos del punto presentado con la modificación respectiva. Muchísimas gracias al director de Promoción Económica por la información y la aclaración. Gracias, Oscar. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Inciso J, dictamen de la Comisión de Administración y Gobierno, donde solicita, en seguimiento al acuerdo de Ayuntamiento número 020-2021, diagonal 2024, de fecha 7 de octubre del 2021, se autorice elegir al titular del órgano interno de control para el periodo 2021-2024, de acuerdo a la siguiente terna. 1. Ciudadano José de Jesús Landeros Cortés. 2. Ciudadano Fabián Marco Antonio Carranza Franco. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 ter y 67 cuater de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Asimismo, una vez elegido el titular del órgano interno de control, se autorice la toma de protesta de ley respectiva. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Tengo aquí los currículum de las dos personas, las dos propuestas. Si gustan que dé lectura a ellos o que los pase, o los, bueno, la mayoría ya lo vimos en las comisiones, pero si alguien quiere que dé lectura, con mucho gusto lo hago. Muy bien, entonces los tendremos aquí para quien guste dar una leída a los currículum. Bueno, les pido al secretario general entonces les pase, de acuerdo a las formas que se puede utilizar para la designación o votación para elegir al titular del órgano interno de control, les reparta a cada uno de los regidores una boleta para votar, cada quien por el perfil que consideremos, y de igual forma depositarlo entonces en la pequeña urna que está aquí, de igual forma después pasar al conteo de votos y elegir al titular del órgano interno. Adelante, secretario. Presidente, nada más antes de pasar eso, nada más para clarificar, es mayoría calificada, ¿cierto? Según el artículo 67 ter. Será por mayoría calificada del total de los integrantes. Es correcto, regidor. Gracias.
Nada más aclarando, compañeros regidores, en la fotografía o el nombre que tenga la marca es en la que se tomará en cuenta el voto. Una vez que hayan tomado su decisión, por favor, doblar el papelito para que pase el secretario y lo puedan depositar. Muchas gracias, secretario. Antes de pasar a revisar y contar los votos, me gustaría agradecer al licenciado Fabián Marco Antonio Carranza Franco, que está presente desde el inicio de la sesión. Muchas gracias, licenciado. Y comentar que para su aprobación, designación requiere mayoría calificada, mínimo 11 votos, 2/3 partes de los integrantes, de acuerdo al artículo 36, fracción 10. Muy bien, pasamos entonces a revisar. Primero vamos a contar. Adelante, secretario. Uno. El siguiente voto es para José Jesús Landeros. Dos. El siguiente para José de Jesús Landeros. Tres. El siguiente para José de Jesús Landeros. Cuatro. Cinco. Siguiente, para José de Jesús Landeros. Seis. Siguiente, para Marco Antonio Carranza Franco. Siete. Siguiente para José de Jesús Landeros. Ocho.
Siguiente para José de Jesús Landeros. 9. Siguiente para José de Jesús Landeros. 10. Siguiente para José de Jesús Landeros. 11. Siguiente para José de Jesús Landeros. 12. Siguiente para Marco Antonio Carranza Franco. 13. Siguiente para José de Jesús Landeros. 14. Siguiente para Fabián Marco Antonio Carranza Franco. 15. Siguiente para José de Jesús Landeros. 16. Queda la votación de la siguiente forma: 11 votos para José de Jesús Landeros y 5 votos para Fabián Marco Antonio Carranza Franco. Muchas gracias. Aquí están, los dejamos aquí por si alguien gusta pasar a revisar. Queda entonces con 11 votos, 2/3 partes, como solicita el artículo 36. Para la designación requiere mayoría calificada, mínimo 11 votos, 2/3 partes de los integrantes de este ayuntamiento, por lo que el acuerdo quedará de la siguiente manera: se designa al ciudadano José de Jesús Landeros Cortés como titular del órgano interno de control para el periodo 2021-2024. Bienvenido, José de Jesús. Por lo que le solicito ponerse de pie para que se haga la toma de protesta, y le solicito al ciudadano José de Jesús Landeros pase al frente, por favor. Leal y patrióticamente el cargo de titular del órgano interno de control que se le confiere, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos de una u otra que emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozcan. De lo contrario, se lo demanden. Muchas gracias. Muy bien. Agradecer nuevamente la participación. Fueron 5 personas que presentaron. Agradecer a todos, a las 5 personas que presentaron sus documentos, de las cuales solamente el licenciado Fabián Marco Antonio y el licenciado José de Jesús Landeros cumplieron con el 100% de los requisitos. Muchísimas gracias a los dos. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso K. Con gusto, presidente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural
para que se dé el visto bueno para la integración del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, tal como se describe a continuación. Nombre: licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Cargo: dentro del Consejo será presidente. Cargo laboral: presidente municipal. Ingeniero Carolina Cervantes González, secretario ejecutivo, jefe de Desarrollo Rural. MBZ Alejandra González Muñoz, secretario de Actas y Acuerdos, jefe de CADER, SADER Federal. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, vocal regidora. Mireya Franco Barba, vocal regidora. MBZ Servando Loza, vocal coordinador regional pecuario de la SADER Jalisco. Ingeniero Jacem Casillas Hernández, vocal coordinador de infraestructura rural. San Juana Jiménez Gómez, vocal delegada de la DERCE. Licenciado Edgardo Padilla Padilla, vocal coordinador regional 03 de la Secretaría de Asistencia Social del Estado de Jalisco. Gustavo Hernández Pimentel, vocal SEMADET Región Alto Sur. José de Jesús Reynoso Flores, vocal presidente de la Asociación Ganadera Local de Tepatitlán. Vicente Casillas Rodríguez, vocal presidente de la Asociación de Porcicultores Tepatitlán. Ezequiel Casillas Padilla, vocal, presidente de Asociación de Avicultores Tepatitlán. Alberto Jiménez Casillas, vocal, presidente de la Asociación de Porcicultores de Capilla de Guadalupe. Moisés de Jesús Torres González, vocal, presidente de la Asociación Ganadera Local de Capilla de Guadalupe. Adrián González Arámbula, vocal, presidente de la Asociación Ganadera Local de San José de Gracia. Carlos Servando Venegas Estrada, vocal, presidente de la Asociación Ganadera Local de Capilla de Milpillas. Juan Manuel de Anda Gutiérrez, vocal, presidente de la Asociación de Productores de Aguacate. Jairo Lomelí Pulido, invitado, coordinador de delegaciones. Delegados municipales de invitados, delegados municipales. Ingeniero José de Jesús Reyes Gutiérrez, invitado, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Arquitecto José Torres Aceves, invitado, jefe de Maquinaria, Vialidades y Caminos Rurales. Además, se solicita, se autorice invitar a las siguientes instituciones y o asociaciones: AMBEJAC, AMBECAJ, CRIALTOS, INIFAP, ABECAO, GIAS, Región Sanitaria, CUALTOS. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Comentarles que la integración de este consejo se está haciendo de acuerdo al reglamento y las invitaciones, porque así se vio en la comisión y a petición, creo que del regidor Francisco, se hará las invitaciones que tendrán derecho a voz, más no a voto, pero así participar en el consejo. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario, compañeros? Adelante, regidor Francisco. Bueno, yo, con su permiso, presidente, agradecerle a la regidora Mireya que nos ha tenido la información a tiempo en la comisión, y preguntar si ya hay alguna fecha en que sesione el consejo, porque lo que veíamos en los reglamentos es que es el mismo consejo el que acepta o excluye integrantes. Nosotros proponemos, por eso la intención de que sean invitados y ya después se les pueda generar una vocalía, pero más que nada preguntar si ya hay alguna fecha de que va a sesionar este consejo para estar al pendiente de que se lleve el proceso. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidor Francisco. Adelante, regidora Mireya. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, efectivamente ya hay una fecha. Sería el día de mañana a las 6:00 p.m. Ya se giraron todas las invitaciones correspondientes. La jefa del desarrollo rural fue quien se encargó personalmente de girar las invitaciones a todo el listado que tienen ahí. Sí, y efectivamente este consejo se está llevando a cabo de acuerdo con el artículo 5 que lo regula, y también está fundamentado o tomándose en cuenta también las leyes federales y estatales que se marcan para conformarlo. Gracias.
Muchas gracias, regidora. ¿Alguna otra observación o comentario, compañeros? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la toma de protesta de ley de los delegados ya mencionados que fueron declarados como ganadores para la mayoría de la contienda. No, espérame. Ando adelantado, presidente. Acá el síndico me hizo una travesura. Están muy atentos. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a dar el visto bueno para la integración del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, tal como se expuso en el presente punto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al punto número 6. Con gusto, presidente. Punto número 6, solicitud del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias para que, primero, en seguimiento al acuerdo de ayuntamiento número 024-2021, diagonal 2024, de fecha 13 de octubre del 2021, se autorice la toma de protesta de ley a los delegados que a continuación se enlistan y declarados como ganadores por mayoría de la contienda electoral llevada a cabo el pasado domingo 17 de octubre del presente año. Menciono la delegación Capilla de Guadalupe y el delegado electo fue Diego Adán de Loza, de la Torre Mendoza. Delegación Capilla de San José de Gracia. Delegación, delegado electo, Magdalena Macías Muñoz. Delegación Capilla de Milpillas, delegado electo, José Antonio Íñiguez Serrano. Delegación Mezcala de los Romero, delegado electo, Fermín Guadalupe Romero Saldívar. Delegación Tecomatlán de Guerrero, delegado electo, Narciso Cos y León Báez. Delegación de Pegueros, delegado electo, Luis Enrique Mariscal Casillas. Segundo, queda pendiente la designación del agente municipal de Ojo de Agua de Latillas hasta en tanto el presidente municipal presente la propuesta. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Nada más comentarles y agregar primero que se modifique. No es solamente toma de protesta, es designación y toma de protesta. Nada más agregar ese... Designación, ratificación y toma de protesta. Nada más agregarle esta parte, secretario. Que quede bien amarrado. Que para que quede bien claro... lo que se está aprobando es la designación, ratificación y toma de protesta, ya que recordamos que el ejercicio del pasado domingo es una consulta que se realizó en las delegaciones. ¿Alguien tiene algún comentario, observación, compañeros? Adelante, regidor Francisco. Nada más un comentario, con su permiso, presidente, agradecerle y agradecerles a todos por haber tomado en consideración la propuesta de llevar a cabo estas elecciones en su momento. Nosotros junto con Arturo, yo que estuvimos en Capilla de Milpillas, fue un ejercicio, en verdad, felicitar el ejercicio que se llevó a cabo, transparente, con al menos en Capilla de Milpillas buena participación, donde la gente queda muy contenta por tener al frente pues al líder que ellos eligieron, ¿no? Y por otro lado, decirles también a los delegados electos que de mi parte y de la fracción que represento, todo el apoyo para poder impulsar los trabajos que se hacen en la cabecera en las mismas delegaciones. Muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Antes de pasar entonces a la toma de protesta, le solicito... Levanten su mano si están de acuerdo en la modificación para que quede como designación, ratificación y toma de protesta. Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza
la designación, ratificación y toma de protesta de ley de los delegados ya mencionados que fueron declarados como ganadores por mayoría de la contienda electoral llevada a cabo el pasado domingo 17 de octubre del presente año. Les pido ponerse de pie para la toma de protesta y les solicito a los compañeros delegados pasen al frente para realizar la toma de protesta. ¿Quieren ponerse de lado, muchachos, para que no vean los papeles? ¿Así de lado? Ándale. Muchas gracias. Protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de delegado municipal que se les confiere, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado y el municipio? Sí, protesto. Si lo hicieran así, que la nación, el Estado y el municipio se los reconozcan. De lo contrario, se los demanden. Muchas gracias y muchas felicidades. Sí, Oscar, ¿puedes llamarle a nuestros delegados? Digo, por favor, todavía no se acaba esto. La mujer sabemos dónde porque nada más es una. ¿Qué creen, compañeros? Ya fueron ratificados, por lo tanto ya son delegados y pues la gente que seguramente está siguiendo la transmisión va a querer conocerlos a todos ustedes, así que les pido, si a bien lo ven, compañeros, que pasen uno por uno de este lado para que se puedan presentar, dar su nombre y su delegación o la delegación en la que estarán al frente. Si pueden pasar de este lado, por favor. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Mi nombre, para todos, Fermín Guadalupe Romero Saldívar, represento la delegación de Mezcala de los Romero. Mucho gusto a todos. Muchísimas gracias, Fermín, muchas felicidades. Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Mariscal Casillas y yo soy de la delegación de Pegueros. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, felicidades. Buenas tardes, mi nombre es Narciso Cos y vengo de la delegación de Tecomatlán. Muchísimas felicidades, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, señor presidente y todos. Mi nombre es José Antonio Íñiguez Serrano, represento a Capilla de Milpillas. Es un honor, gracias. Muchas felicidades, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Magdalena Macías y pertenezco a la delegación de San José de Gracia. Gracias. Muchísimas felicidades, Magda. Buenas tardes, mi nombre es Diego Adán de la Torre Mendoza y represento a, bueno, delegado de Capilla de Guadalupe. Muchísimas felicidades a los seis compañeros que se integran el día de hoy al frente en las delegaciones. Muchas gracias a todos. Y comentarles que a partir del día de mañana, según lo que habíamos aprobado en la sesión ordinaria, la primera sesión ordinaria, a partir del día de mañana ya están en funciones en cada una de sus delegaciones. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a vario número 1.
Con gusto, presidente. Puntos varios. En el punto 7, solo hay uno. Solicitud de la fracción del partido Hagamos por parte del ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete para el siguiente asunto único. Se instruye al titular de la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones solicite a la Secretaría de Transporte, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud, sendas del Estado de Jalisco, se sirva informar sobre las campañas, programas, estrategias y o acciones en materia de fomento a la cultura, educación y seguridad vial como medidas tendientes a la prevención de accidentes viales implementadas en el territorio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que quien suscribe afirma que el presente se emite como respuesta a las estrategias para la prevención de accidentes viales y el fomento a la cultura, educación y seguridad vial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidor Francisco, ¿quiere hacer uso de la voz? Sí, si me lo permite. Por favor. Bueno, comentarles la iniciativa de tomar este punto de acuerdo. Está motivado para conocer e impulsar los programas, estrategias y o acciones en materia de fomento de la cultura, educación y seguridad vial como medidas tendientes a la prevención de accidentes viales en el municipio de Tepatitlán. En esta semana se comenzaron con algunos programas de fomento de educación vial por parte de la Policía Vial y el comisario Sergio Hernández, y la intención de este punto de acuerdo es reforzar y conocer sobre todo qué es lo que se está haciendo por parte del Estado en el territorio. Voy a darle una leída muy breve a los razonamientos y a la justificación para poder votar este punto de acuerdo. Primero, que con fundamento en el artículo 115, fracción 3, inciso H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen a su cargo las funciones relacionadas al servicio público de tránsito. Segundo, que los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las funciones y el servicio público de tránsito en conformidad con el artículo 79, fracción 9 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Tercero, que la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco tiene como objeto, entre otros, establecer los esquemas de coordinación institucional, así como la delimitación de las atribuciones para el cumplimiento de los objetivos y fines de los programas de fomento a la cultura y educación vial, según lo dispone el artículo primero, fracción 6 de la presente ley. Cuarto, que son atribuciones del Ejecutivo del Estado, que ejercerá de manera directa o a través de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, según se establezca en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y en sus reglamentos, entre otras, elaborar programas para el fomento de la cultura y la educación vial mediante la coordinación con otras entidades del servicio público, así como el sector social y el sector privado, así como establecer, impartir y administrar los programas de educación en materia de movilidad y transporte a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco, conforme lo establece el artículo 19, fracción 7 y 14 de la propia ley. Que para el cumplimiento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y los ordenamientos que de ella emanen, la Secretaría de Transporte tendrá la atribución de implementar programas en materia de educación, cultura y seguridad vial, así como realizar programas permanentes de capacitación de conductores, de acuerdo con el artículo 21, fracción 7 de la multicitada ley. Que conforme lo establece el artículo 22, fracción 7 de la misma ley, son atribuciones de los ayuntamientos, entre otras, apoyar y participar en los programas de fomento a la cultura y educación vial elabora el Estado. Que la Secretaría de Transportes promoverá, ejecutará y divulgará y difundirá las acciones necesarias en materia de educación vial dirigida a los sujetos activos de la movilidad, que son las personas con discapacidad, los peatones, los ciclistas, usuarios de la movilidad no motorizada, los motociclistas, los automovilistas, usuarios, conductores y prestadores de servicios públicos de transportes en todas sus modalidades, así como las empresas de redes de transporte haciendo uso de los diferentes medios de comunicación y los avances tecnológicos, buscando cumplir los objetivos y programas enunciados en la ley, particularmente los establecidos en el artículo 40 de la propia ley. Que
las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia, en conjunto con la Secretaría de Transporte, además de lo señalado en el punto anterior, establecerán programas con la finalidad de promover el conocimiento a la ciudadanía de los preceptos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, sus reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la materia en educación vial, con arreglo en la fracción 1 del artículo 41 de la Ley en Comento, que de acuerdo con el artículo 4 transitorio del decreto 25887-6116, el Gobierno del Estado, a través de las Secretarías de Movilidad y de Educación, implementarán un programa para la cultura y educación vial en el que se incluya el conocimiento y la promoción de los derechos y obligaciones de los ciclistas, los peatones y las personas con movilidad limitada, así como del uso seguro de la bicicleta, que para propiciar el desarrollo de sus comunidades, la autoridad educativa estatal impulsará la educación extraescolar a través de acciones como programas de fomento a la cultura y educación vial, según lo dispone el artículo 15, fracción 8 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, que conforme al artículo 16, fracciones 14 y 15 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, corresponde al titular del Poder Ejecutivo Estatal las facultades de fomentar la cultura vial mediante la implementación de programas de educación vial dirigidos a los educandos que promuevan el conocimiento, comprensión y respeto a las normas, la prevención de accidentes, la convivencia responsable entre usuarios de las vías públicas, así como desarrollar e implementar instrumentos y programas de promoción para la prevención de accidentes. Que la salud pública es la ciencia y el arte de prolongar la vida, fomentar la salud física, mental y social mediante medidas gestionadas a través de los organismos del Estado en coordinación con la sociedad, considerando acciones de salud pública como la prevención, control de accidentes y la promoción de la salud en conformidad con el 107 arábigos 1 y 2 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco. Que la educación para la salud tiene por objeto, entre otros, fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de accidentes y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud. Asimismo, orientar y capacitar a la población en prevención de accidentes, conforme dispone el artículo 113, arábigo 1, fracciones 2 y 4 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco. Que de conformidad con el artículo 173, arábigo 1, fracciones 2 y 4, de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, las acciones en materia de prevención y control de accidentes se encaminarán a la adopción de medidas para prevenir accidentes y el fomento dentro de los programas de educación para la salud, de la orientación a la población para la prevención de accidentes. Que con fundamento en el artículo 174, arábigo 1, fracción 3 y arábigo 2 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, el Gobierno del Estado promoverá la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado del Estado para establecer y desarrollar el Plan Estatal de Prevención y Control de Accidentes, comprendiendo la prevención de accidentes, los de tránsito. Por ello, y para la mayor eficacia de las acciones preventivas y de control de accidentes, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, se integra el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, del que forman para representantes de los sectores público, social y privado. Por lo que en virtud de las considerandos antes vertidos, quien suscribe, regidor de la fracción del partido político Hagamos, integrante del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán, Jalisco, 2021-2024, tengo a bien presentar un punto de acuerdo en los términos siguientes. Antes de leer el punto de acuerdo, solamente haciendo un breve resumen, es darle orden al tema de movilidad que vivimos en el municipio y ponderar la prevención, ya que hay facultades del Estado que no se están viendo reflejadas. Entonces, someto a su consideración el punto de acuerdo. Se instruye al titular de la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones solicite a la Secretaría de Transporte, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud, sendas del Estado de Jalisco, se sirva informar sobre las campañas, programas, estrategias y o acciones en materia de fomento a la cultura, educación y seguridad vial como medidas tendientes a la prevención de accidentes viales implementadas en el territorio del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Que quien suscribe afirma que el presente se emite como respuesta a las estrategias para la prevención de accidentes viales y el fomento a la cultura, educación y seguridad vial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor Francisco. Dos cositas nada más. Habíamos acordado que los puntos varios para ser acompañados, en este caso, pues lo que acordamos es para que se nos entregue. Ahí le encargo, por favor, porque no tengo la información de su punto. Me gustaría, si me la proporciona, por favor, ya que fue el acuerdo que tuvimos al principio, agendar un punto varios por facción y que sea acompañado con la información, en este caso, para todos los compañeros regidores.
Y segunda, comentarle que efectivamente ya se está trabajando, están tomando cartas del asunto y se está trabajando. De hecho, ya iniciamos con varias campañas, tanto por parte de la Secretaría de Salud, en conjunto con la Secretaría de Salud. Ya estamos en comunicación de igual forma con la Secretaría de Transportes y la Secretaría de Educación, pero con mucho gusto, en carácter de presidente municipal y como ejecutivo, le hago nuevamente o le reafirmo al secretario general aquí presente, digo reafirmo porque ya estamos trabajando en ello, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones solicite a la Secretaría de Transportes, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud lo que se le pide en la solicitud presentada. Y digo de esa forma, le insisto nuevamente, pues porque es un punto que no se debe de votar en esta sesión, ya que, insisto, es en mi carácter de presidente municipal y al frente del Ejecutivo, pues le hago la solicitud nuevamente en este momento, secretario general. Nada más, presidente, nada más que como se presenta como punto de acuerdo para que el ayuntamiento, que somos el órgano presente colegiado, lo someta a votación y se instruya de esa manera al secretario. O sea, la ley nos faculta como regidores a presentar este tipo de iniciativas y se someta a votación para que se haga un dictamen. Cuando se somete a votación un punto de acuerdo económico de este carácter, la resolución es con carácter de dictamen. O sea, no, el mismo reglamento y la misma ley nos dice que no debe de pasar por comisiones porque solamente es un posicionamiento y es un punto de acuerdo de manera económica. A mí sí me gustaría que le diéramos esa formalidad, se votara y se hiciera el dictamen para poder darle seguimiento de esa manera. Pido la palabra al regidor Arturo y después el síndico municipal. Sí, buenas noches ya. Compañero regidor Francisco, yo considero algunas cosas que yo pienso que deberían de ser tomadas en cuenta. Primero, desde la redacción, yo considero que debería de no de instruírsele que solicitara al secretario, sino que más bien a petición del ayuntamiento, que es el órgano, no a título personal, se solicitara la información. Yo también pienso que por cordialidad entre diferentes órdenes de gobierno también debería ser ya sea directo del presidente hacia el Ejecutivo del Estado, no brincarnos de del secretario general hacia los diferentes secretarios. O sea, yo creo que por cordialidad y por ser la mejor manera para hacerlo, igual como también nosotros no somos ejecutivos para andar pidiendo información o dando órdenes a los del Ejecutivo, tampoco estamos en ese, no, pero en ese papel como ayuntamiento. Y otra cosa, se supone que los acuerdos, los puntos varios que deben de ser sometidos en este punto, deben ser cosas de realmente de urgente resolución. Yo pienso que este tema se pudiera turnar a la comisión correspondiente, que es la de movilidad. Entonces, yo no le encuentro el sentido o la urgente resolución para tomar una votación en este sentido. Y aparte, no concuerdo con la redacción presentada, ¿verdad? Precisamente por el cuidar el orden entre los titulares, tanto del Ejecutivo Municipal como del Ejecutivo del Estado. Por el mismo sentido que se cuida el orden, yo no estoy instruyendo a nadie. Yo estoy sometiendo al Pleno para que el Pleno, como el orden, el órgano de gobierno máximo de cualquier municipio, se entiende que es a través del secretario general, para no distraer de sus funciones al presidente, se haga esta solicitud de información. O sea, el punto a votación es al Pleno, que el Pleno sea el que tome la decisión para que se pueda dar continuidad. Yo no puedo hacer esa petición directa a la Secretaría, ni el presidente la puede hacer directa a la Secretaría, porque sobre todos nosotros está el Pleno. Entonces, es un dictamen en el Pleno donde acordamos, se vota para que se acuerde, es un punto de acuerdo, en que se le pueda solicitar la información. A mí me parece mayor cordialidad todavía que sea una decisión colegiada y que no sea una instrucción directa ni del presidente ni de cualquier regidor,
para que como municipio tengamos esa información, sobre todo para coordinar las acciones y aprovechar lo que hace el Estado, lo que hace el municipio y poder unir. Es en un objetivo de construir esos vínculos con el Estado, sobre todo en un tema tan importante, porque al rato que queramos entrar a una escuela, las escuelas no dependen del municipio, dependen del Estado, de la Federación. Entonces, si hacemos esto, para que me entiendan un poquito más, ¿esto en qué va a derivar? En que con la información nos permita construir una agenda programática en el tema de educación vial para el municipio, donde podamos medir e incluso incluir en el plan municipal de desarrollo y en la modificación de los ordenamientos como los reglamentos que están. O sea, aquí no es, ni siquiera estoy solicitando una instrucción, pero es la formalidad que se le da a los puntos de acuerdo para que como municipio acordemos y elevemos la petición. Porque a mí se me hace más menos cordial que sea el mismo presidente quien lo pida. Y así el presidente o el secretario, con una instrucción, pueda representar la voz de lo que es el cabildo. Por eso se toma la figura del secretario, porque todos los demás estamos colegiados en el cabildo. Entonces serían 16 personas para que con esa libertad pueda actuar el secretario general. Yo así lo planteo, y en ese entendimiento de orden, por lo mismo, si no, o sea, volveríamos a caer en lo mismo. Yo pedirle al secretario, al presidente, oigan, hágame el paro de pedir esta información. Yo creo que no va por ahí. Es un tema, a mí me parece urgente, porque son herramientas para poder desarrollar un plan de trabajo 2022-2023 de la mano del mismo presupuesto estatal, que esta información nos permitirá ir a gestionar si ya existe un programa. ¿Por qué no ha llegado a Tepatitlán, no? Esa es la intención de construir los puentes y las alianzas colegiadas como ayuntamiento, como nos... O sea, y el otro tema, como regidores, podemos estar subiendo estas iniciativas a los puntos varios o agendada con anterioridad. Por eso es que complemento la información con todos los fundamentos, ¿no? Pero yo, a mí sí me parece que es un tema más ordenado el que se está proponiendo que solamente una instrucción. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, ciudadano presidente. Yo considero que esa labor que estás solicitando, regidor, con todo respeto, cada jefe de área debe de realizar esa investigación referente a sus equivalentes a nivel estatal, incluso federal. Y es una información de rutina que se debe de solicitar para ver realmente cómo se está actuando en el municipio. No veo la necesidad de que se tenga que acordar aquí en el ayuntamiento y solicitarla de esa manera. Más bien yo lo vería como de alguna forma inapropiado, porque incluso lo pueden considerar como ya una exigencia cuando a lo mejor ni siquiera lo han solicitado los jefes de área. O sea, primero tendría que pasar el jefe de vialidad que lo solicitara con su par estatal, la información así de hasta de manera económica, si es posible, si no mediante oficio, y así los otros jefes de dependencia, en caso de que hubiera negativa reiterada de proporcionar la información, entonces sí ya se exhortaría, incluso se solicitaría, porque yo no veo la necesidad. Si no, imagínate, vamos a tener que pedir también los de cada área, que los de ecología, que nos mande por acuerdo de ayuntamiento, que nos mande la información que está haciendo ecología aquí en Tepa, qué está haciendo desarrollo rural en Tepa, qué está haciendo la jurisdicción sanitaria en Tepa, qué está haciendo la seguridad pública, la fuerza única o la Guardia Nacional aquí en Tepa. Yo considero que más bien es tarea de los encargados de cada área del obtener la información mediante la manera más adecuada, y ya en caso de ser necesario realmente, entonces sí ya solicitar este órgano de gobierno, ya que sea ya de manera más formal. Pero yo no lo veo en este momento, yo no veo la justificación de hacerlo de esa forma, ¿verdad? Bueno, ¿es cuánto? En ese sentido, si me permite, presidente, nos contradecimos mucho. Si le vamos a dar formalidad o no le vamos a dar formalidad, si lo vamos a pedir de paro o no lo vamos a pedir de paro. Yo creo que Tepa es un ayuntamiento y es un municipio
que si cuidamos esas formas y empezamos a respetar las funciones de cada quien, porque al final de cuentas el ejecutivo sí corresponde y responde al presidente municipal, pero la labor de los regidores es esa, el tratar de vincular, el hacer los ordenamientos, el darle forma, porque al final de cuentas cada uno de nosotros que estamos aquí, o sea, al menos yo no represento a los directores de área, pero yo sí represento a la gente que nos votó. Entonces, en ese sentido estamos facultados para someter este tipo de puntos de acuerdo al pleno y que actuemos como municipio y como ayuntamiento. O sea, yo sí veo más delicado el decir, bueno, que lo pidan directamente. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vendemos como un municipio? ¿Por qué no nos creemos como un municipio que somos? Y que, insisto, el ayuntamiento es el máximo órgano. Entonces, si va a pedirle en una empresa el que está trabajando con el proveedor, imagínense, para eso están los consejos en las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a formalizar procesos y empezar a entender cuál es la función del ayuntamiento y de los regidores, ¿no? Y desde mi punto de vista, al ser sometido como punto de acuerdo, se tiene que votar. Si lo queremos mandar a comisiones, si lo quieren mandar al archivero, si no quieren que pase, que se vote. Se solicitó un punto de acuerdo, no esa discreción. Es cuanto. Adelante, síndico municipal, por favor, gracias. Ya, ahora sí. Sumándome a este interesante debate y en un afán, obviamente, de construir en este tema. Regidor Francisco habla mucho el tema del fondo y las formas. Y de hecho aquí no se está discutiendo el fondo. O sea, todos estamos de acuerdo con el tema, con la información, pero son las formas. Obviamente, ya lo decía el regidor Arturo, varias de las situaciones que iba a comentar en el tema de hay que verlo en las comisiones correspondientes, con las dependencias correspondientes. Y bueno, nada más dejar en claro, por ejemplo, dices que no es una instrucción y el punto único dice que se instruye al titular de la Secretaría General en el ámbito de sus facultades y atribuciones. Y yo revisando, en este caso, el artículo 103 del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán, donde nos habla del tema de las facultades y obligaciones del titular de la Secretaría General, son 12 y son sencillas. No encuentro esa parte y se las comparto. Las facultades y obligaciones del secretario general es, primero, coordinar a las dependencias municipales en la ejecución de las decisiones que tomamos aquí en el ayuntamiento. Coordinar a las delegaciones municipales y a la agencia municipal, organizar los consejos municipales, dirigir el proceso de regulación de fraccionamientos, predios urbanos y predios rústicos en el municipio, certificar los documentos oficiales del gobierno y la administración pública municipal y entregar las cartas de residencia, controlar la prestación del Servicio Militar Nacional en el municipio, dirigir la Oficina de Relaciones Exteriores en el municipio, hacer cumplir los reglamentos municipales, administrar el archivo legal histórico, dirigir el registro civil y publicar en la Gaceta Municipal la reglamentación municipal, los acuerdos, bandos y decretos que el ayuntamiento apruebe y mantener actualizada la reglamentación aplicable en el municipio. No viene dentro del ámbito de sus facultades o atribuciones que el solicitar a secretarías del gobierno del estado información acerca de esto que se me hace interesante, obviamente, ¿no? Si hay que entender que de los 16 ediles que estamos aquí presentes, por decirlo de alguna manera, hay dos que tienen un trabajo legislativo y ejecutivo, que es el presidente municipal como jefe del ejecutivo en el municipio y es el síndico municipal, que también tenemos atribuciones ejecutivas y que los regidores restantes son, insisto, por decirlo así, una comparación, es un trabajo legislativo. Coincido que lo que comentaba Arturo, que en los puntos varios, bueno, creo que esto no es para un punto vario. Yo considero que debería de verse en la comisión como un punto de acuerdo en la comisión de movilidad, en ese sentido de pedirle, es un ejemplo, pedirle al jefe del ejecutivo, en este caso el presidente municipal, para que instruya, ahí sí, como acuerdo en la comisión, que se instruya, que se le pida al presidente municipal como jefe del ejecutivo
a las áreas correspondientes, en este caso la jefatura o la comisaría de policía vial, la dirección de educación y la dirección de servicios médicos municipales, para que estas dependencias pidan la información que está pidiendo a las áreas o a sus similares en el gobierno estatal. Y creo que ese sería el proceso. O sea, hay que entender cuál es el trabajo ayuntamiento, cuál es el trabajo del gobierno municipal e inclusive el tema de las sesiones de ayuntamiento, de las comisiones, en donde las comisiones es donde más se debe de haber ese debate, esa discusión, es donde nos tardamos más incluso obviamente que en las sesiones, porque aquí ya debe de llegar, por decirlo de alguna manera, ya más explicado y entendido e informado todos los puntos. Ya para no extenderme, pues insisto, tiene razón en las formas, está muy, perdón, en el fondo, está muy interesante esto, regidor, sí considero que hay que solicitarlo, pero yo creo que las formas es en este punto que sea a través de la comisión. Sí concuerdo con Arturo de que si no, pues cada presidente de comisión, pues vamos a pedir aquí pues que se le instruya al presidente municipal, pues información de las dependencias, y creo que no va por ahí el tema. Muchas gracias. Nada más para la réplica breve es, cuando se utiliza el se instruya, me refiero, sí se instruye, pero no yo directamente, se pide que sea el ayuntamiento. Se dirige al secretario porque es el único que no pertenece al ayuntamiento. Es muy diferente si se instruye al presidente, él no puede votar porque se le instruye al mismo. ¿Sí me explico? Es esa forma. La palabra se instruya es decir, yo no le estoy instruyendo, yo estoy pidiendo que se vote para que se le instruya al secretario, que sí tienen las facultades que lee el licenciado Rigoberto, el darle seguimiento a los acuerdos que se toman aquí en el a eso me refiero con facultades, ¿no? Es el facultado para dar ese, signar esos acuerdos y darle seguimiento, ¿no? Y finalmente, solamente precisando, si lo quieren votar para que se vaya a comisiones, lo mandamos a comisiones, pero se tiene que emitir el voto porque ese es el sentido del punto de acuerdo. Y pues nosotros como regidores sí estamos facultados para subir todo este tipo de iniciativas y todo este tipo de acuerdos, e incluso directamente sin pasar por comisiones. Y eso lo marca la ley y el reglamento. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Compartirle que, de acuerdo con lo ya mencionó el regidor Arturo y el síndico municipal, en este caso, el encargado en este caso de instruir o ejecutar es el ejecutivo, presidente municipal. En todo caso sería el ayuntamiento solicitar al presidente municipal y no en este caso instruir directamente al secretario general, porque estamos como ayuntamiento instruyendo directamente a un funcionario público. Entonces, hablando de respetar las funciones, creo que hace falta revisar esa parte, regidor. Y sí comentarle, de igual forma como menciona, que los puntos varios están en el reglamento de la ley, que lo puede subir así. Si bien habíamos hecho un acuerdo de ayuntamiento, si no empezamos a respetar tampoco eso, para que los puntos varios sean temas de urgencia, y este no es un tema urgente. Y de igual forma, las comisiones son precisamente para situaciones en las sesiones de ayuntamiento. Compañero regidor, mi punto de vista. Les pido entonces… La compañera regidora quiere tomar la palabra. Adelante, regidora Susana. Sí, muchas gracias. Buenas noches ya otra vez, compañeros. Yo creo que es muy necesario que sí nos pongamos a definir muy bien este tipo de acuerdos, porque de repente aquí en Tepa estamos acostumbrados a que todo tiene que pasar por comisiones, a que todo sea, por decir así, algo ordenado, ¿sí? Porque así lo han querido los diferentes ayuntamientos y porque así se ha estilado en los últimos años. Sin embargo, eso no quiere decir que tenga que ser precisamente así como se ha estilado. Debemos de irnos a ver cómo están las leyes y reglamentos y estudiarlas bien, porque al final de cuentas nosotros estamos obligados nada más a hacer lo que la ley nos permite, ¿sí? No podemos actuar fuera de ella.
Si no, estaríamos entrando en violaciones y hasta sujetos a sanciones por no cumplir la ley. Eso. Uno. Siguiente. Sí existe el modelo de comunicaciones entre órganos de gobierno. ¿Sí? Existe el exhorto. Nosotros como gobierno podemos comunicarnos con cualquier otro órgano de gobierno de manera formal y debe de salir a través del área que tenga que salir, como se estila normalmente que el secretario, y de hecho hay un punto que dice comunicaciones e iniciativas recibidas, que de acuerdo a mi punto de vista pudiera ir ahí, es que no solamente es comunicaciones recibidas, sino también todas aquellas comunicaciones que cada uno de nosotros quisiéramos emitir y proponer al máximo órgano de gobierno que somos nosotros, cualquier comunicación con el Congreso del Estado, con el gobernador, con el Congreso de la Unión, ¿sí? Pienso que sí, a lo mejor nos vamos a atorar un poquito en eso, pero yo los invito a que leamos en ese sentido para no enfrascarnos a veces en este tipo de discusiones que pareciera que no encuentro la palabra. Se me hace así como vacía y algunas veces sin argumentos, ¿sí? Entonces yo los invito nada más a eso, que ahí está, la ley está clara y cada que tengamos que agendar cualquier cosa, siempre respaldados en la ley y en lo que nos permite a nosotros de manera colegiada o de manera individual, pero también sin argumentos, pues tampoco limitar, ¿sí? Adelante, síndico municipal. Muchas gracias. Y bueno, lo que comentaba la señora Susana respecto a las comisiones. Disculpen, tengo la costumbre de cuando dejo hablar lo apago. Lo que comentaba la regidora Susana respecto a las comisiones, bueno, es que, como lo acaba de decir, ¿no? Está en el reglamento, está en la ley. Por eso es que se trabaja en comisiones y los asuntos que ahí se tratan suben al pleno. De hecho, el capítulo 5 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco habla de las comisiones y en su artículo 27 dice: los ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponda conocer, debe funcionar mediante comisiones. Y por eso es que están ahí, por eso es que funcionan, y por eso es que los temas como esto que está pidiendo el regidor, pues es para verlo primeramente ahí en la comisión. Y a lo mejor no deben de subir todos los asuntos, de hecho no deben de subir todos los asuntos aquí a pleno, sino ahí mismo las comisiones se deciden muchas cosas, por eso también hay el área de acuerdos de comisión, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Si me lo permite el regidor Francisco, yo haría otra petición, la misma que tú estás haciendo, pero que se vote el acuerdo para que se vaya a comisión esa petición, si así lo tiene bien. Creo que ya lo habías comentado, Francisco, de hecho. O sea, que se proponga esa votación. Nada más te digo, a mí lo que me causa conflicto es que no estamos cumpliendo con reglamentos y leyes, ¿no? Pero bueno, estoy leyendo el reglamento, ¿no?, de Tepatitlán, donde marcan el artículo 35, el artículo 36, el tema de las iniciativas, los acuerdos 34, ¿no? Pero no tengo ningún problema, si quieren modificar el acuerdo, para que se vote el punto de acuerdo por esta ocasión, pero sí también no nos pueden limitar esa participación, pues, ¿no?, de manera directa en el pleno. Eso sí que quede claro, y que empecemos a estudiar, bueno, al menos yo sí me he dado la tarea de estudiar la ley y el reglamento, de qué es una iniciativa, qué es un acuerdo, qué es un decreto, quién lo firma, cómo, qué pasa por comisiones, qué no pasa por comisiones, ¿no? Porque en cualquier municipio, este tipo de punto que yo acabo de subir, así se sube, y así se vota, y así se solicita la información. No estoy inventando el hilo negro. Entonces, ese es como lo que me entra en conflicto y se los comparto, de decir, bueno, ¿vamos a seguir jugando al ayuntamiento o vamos a ordenar un ayuntamiento? ¿Y quién va a ordenar ese ayuntamiento, no? Entonces, yo no tengo problema.
en modificar el punto de acuerdo que se envía a comisiones y lo terminamos de discutir en comisiones. Sin embargo, en fundamentos, pues no tendríamos mucho que discutir en comisiones porque viene fundamentado, por eso subir toda la información completa, pero ya veremos la manera legal que nos marque la ley en el tema jurídico para poderlo darle salida al tema, ¿no? Que al final de cuentas es, fíjense el tono de la propuesta, ¿qué se está haciendo para poder colaborar Estado-Municipio y poder implementar un programa, que próximamente se los mostraré, un programa que, como marca el presupuesto basado en resultados, que todo presupuesto tiene que ir acompañado de un programa, de un proyecto para podérselo aplicar y unas reglas de operación. Esa es la intención y ese es el tono, ¿no? Siempre priorizando al peatón y a la educación, prevención sobre corrección, ¿no? Entonces, es cuanto, pero adelante, someterlo a votación. Adelante, síndico. Muchas gracias, presidente. Igual otra observación, porque sí quiero dejar en claro aquí este tema. Sí, está el reglamento, está la ley, a lo mejor puede ahí haber alguna situación que no queda clara. Y sí dejar en claro, yo creo que nadie de los que estamos aquí venimos a jugar al ayuntamiento. Yo creo que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Yo creo que trabajamos de la mejor manera con nuestras herramientas disponibles para hacer de Tepatitlán pues el lugar, ahora sí que tener municipio que queremos, ¿no? Para nosotros y las futuras generaciones. Yo sí quiero dejar en claro eso. Hablabas del tema de los proyectos o planes en base a resultados. De hecho, bueno, es que no me toca esa parte, pero hoy iniciaron ya unos talleres. Sí, sí. Para, como parte yo también del Ejecutivo, empezaron esos talleres donde pues estamos viendo, porque así se trabaja en el gobierno, digo, no nomás administración, otras administraciones, porque así lo marcan las leyes. Entonces trabajamos en eso, pero en verdad aquí no venimos a jugar al ayuntamiento, venimos a trabajar por Tepatitlán. Gracias. Adelante, regidor. Para terminar esa parte, felicitar al comisario de la Policía Vial. Se ha hecho un buen trabajo entre Ejecutivo y Legislativo, que esa es la intención, reforzar, porque ya esta esfera ya sale de su competencia como Ejecutivo, entonces reforzar el trabajo que él está proponiendo, que está trabajando, para ver cómo entre regidores y ejecutivos logramos impulsar programas para el beneficio de Tepatitlán. Pero sí reconozco la labor del Ejecutivo. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, presidente, con su permiso. Sí, yo quiero reconocer el trabajo del regidor Francisco, de todo el ímpetu que presenta, el entusiasmo y las ganas de trabajar, y todo en beneficio de Tepatitlán, yo lo reconozco. Y también el punto que solicita la información es muy importante como parte de los insumos para la planeación ya de las áreas correspondientes, ¿verdad? Yo únicamente en lo que difiero es en la forma. Yo no le encuentro la justificación de que pase directo a sesión de ayuntamiento, y también en la forma de la instrucción y en la redacción, ¿verdad? Pero claro que esa información es importante, claro que se reconoce el trabajo, el esfuerzo, el ímpetu por hacer cosas en beneficio de Tepatitlán, pero nada más la forma. Incluso yo, a lo mejor como parte del Ejecutivo Estatal, si me llegara un acuerdo de ayuntamiento en ese sentido, a lo mejor lo podía tomar hasta como una agresión, porque generalmente la información se solicita entre equivalentes y a veces hasta de manera económica. Claro, es mejor de manera formal, ¿verdad? Pero eso ya es en una situación que haya alguna negativa y negativa reiterada de dar información correspondiente. Entonces, yo creo que es importante cuidar también las formas y las relaciones con los demás órdenes de gobierno, y más bien tener un sentido de cooperación, de armonía, y más ahorita en estos momentos que vamos iniciando el periodo de gobierno. Es cuanto. Muchas gracias, regidor Arturo. Nada más sí reiterar, como dice el médico, si hablamos de respetar los acuerdos, ya habíamos tenido una plática y un acuerdo todos los regidores para que en los puntos varios, y así quedó en la primera sesión extraordinaria de este ayuntamiento,
pues sean puntos de verdadera urgencia y que sean justificados y que sean acompañados con la información para cada uno de los regidores. Nada más, regidor Francisco, si hablamos de respetar los acuerdos que se toman en este ayuntamiento, digo, fue el primer acuerdo que tomamos, el cual no se está cumpliendo el día de hoy, porque ni es un tema de urgencia y es un tema, mi punto de vista, que se debió de haber tratado en la comisión, y pues igual no traemos la información que quedamos, se va a acompañar cada punto vario como una cortesía, pero de igual forma, pues si no están de acuerdo en que se respete lo que habíamos acordado, pues entonces va a volver a suceder esta situación una y otra vez. Les solicito entonces, levanten su mano si están de acuerdo en turnar el punto que expone el regidor Francisco Javier Aceves Aldrete a la Comisión de Movilidad para que sea tratado y revisado. Quien esté a favor de mandar el punto a la comisión, favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Abstenciones. En contra. Ok, son 12 a favor, 12 en contra. Licenciado Ramón, ¿su voto fue en? Abstención. ¿Y regidora Rosa Adriana? Abstención. 12 a favor, 2 abstenciones y 2 en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba turnar el punto vario expuesto por el regidor Francisco Javier Aceves Aldrete a la Comisión de Movilidad para que sea revisado. Muchas gracias. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 20 horas con 37 minutos del día 21 de octubre del año 2021. Recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 4 de noviembre del año 2021 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Les solicitamos que tomen sus tiempos para las comisiones o dictámenes que tengan para la próxima sesión, ya que